Buenas tardes. Atención, por favor. Máxima atención. Buenas tardes a todos y a todas. En este preciso instante, encendemos los motores para dar comienzo a la primera sesión del seminario permanente del doctorado en Estudios Sociales de América Latina, radicado en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, República Argentina. Les cuento que este seminario, que me ocuparé de dirigir, se proyecta como un espacio de formación, de diálogo y sobre todo, esperemos, de discusión en torno a los grandes problemas y a los asuntos críticos que movilizan a nuestras sociedades por estos tiempos, ¿no? Y que están marcando la evolución del país, de América Latina y el Caribe y del conjunto de la sociedad mundial. En términos prácticos, ¿en qué consiste esta propuesta? Bueno, el seminario se va a estructurar a partir de sesiones únicas con referentes de reconocida trayectoria en las diferentes temáticas que iremos proponiendo. Pese a que la propuesta está radicada en un doctorado, y por cierto, en un doctorado muy prestigioso, es importante señalar que este nuevo espacio no solamente se orienta a los y las estudiantes de posgrado, del propio doctorado y del sistema universitario, sino también a los estudiantes de grado, a investigadores, docentes, referentes políticos y al público en general, de mínima de toda la comunidad latinoamericana, de la comunidad de las tres Américas, como le gustaba decir a Jorge Abelardo Ramos. ¿En qué tiempos se desplegará este nuevo seminario? En una primera edición hasta mediados del año que viene, con uno o dos invitados por mes. Y luego veremos si sigue, y en todo caso, cómo sigue. Antes de presentar la sesión inaugural del seminario que hoy nos convoca, quisiera agradecer muy especialmente a Javier Moyano y a Cacho Ortega, directores del doctorado, que se entusiasmaron desde un primer momento con la idea de armar un espacio de esta naturaleza, aprovechando el creciente uso de las plataformas digitales que nos trajo la pandemia, digamos. Sin su apoyo, desde ya, este nuevo seminario no existiría. Quisiera darle las gracias también al colega Pablo Iparaguirre, que se ha sumado desde el doctorado al equipo de trabajo del seminario. También quisiera agradecer muy especialmente el acompañamiento a esta propuesta por parte de las máximas autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales, y aquí en concreto a nuestra vicedecana, Hazel Burrikovic, que hoy nos acompaña. Quisiera agradecer también y extender mis agradecimientos desde ya a Adriana Boria, directora del CEA, y a las valiosas instituciones que apoyan formalmente esta propuesta de seminario público. Me refiero a Claxo, al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y a la entrañable, digamos, Biblioteca José Arico. Y desde ya, saludar a toda la gente del área de comunicación que hace posible esta transmisión en vivo, particularmente a Ismael. Muchas gracias a todos y todas ustedes por acompañar esta propuesta heterodoxa, digamos. Y luego, finalmente, me lo he guardado para el final, me imagino pegando un salto hacia el punto más alto y visible del continente para poder agradecer desde ahí al invitado de lujo que hoy nos acompaña, quien estará a cargo del desarrollo de esta sesión inaugural. Muchas gracias por tu presencia hoy aquí, Álvaro García Linera,
doctor honoris causa de nuestra casa de estudios y amigo de la comunidad progresista de nuestra universidad. Para hacer honor a nuestro invitado, lo primero que se me ocurre decir es que Álvaro, en cierto modo, no requiere presentación. Y me parece que no la requiere por la identidad y la dimensión de su trayectoria, por la escala de su influencia pasada y presente, y sobre todo por las identificaciones que moviliza y los reconocimientos que viene obteniendo y acumulando, particularmente de parte de las mayorías populares de nuestro continente, que, como todos sabemos, son precisamente aquellas que deberían inspirar las voluntades de transformación social, estructural, de la totalidad de los movimientos progresistas de la región. De este modo, diría que Álvaro no requiere presentación, porque prácticamente todos y todas lo conocen, saben quién es, en buena medida saben qué ha hecho, saben qué hace, y también tienen y tenemos claro, todos y todas ustedes, que la vereda de la historia en la que actualmente se encuentra bien plantado nuestro invitado es prácticamente la misma que aquella en la cual comenzó a caminar. A su vez, me atrevería a afirmar que la mayoría de aquellos y aquellas que hoy están conectados a este evento formamos parte de la comunidad de lectores y lectoras de Álvaro. No solo lo escuchamos con cierta asiduidad, sino también hemos leído algo o mucho de su vasta obra sociológica y periodística. Que lo hayamos leído y lo leamos no significa que estemos necesariamente de acuerdo con alguna o varias de sus ideas. Eso es a la vez como evidente y saludable, pero el hecho mismo que lo sigamos leyendo da cuenta de lo estimulante que nos sigue resultando su perspectiva sociológica para entender mejor las sociedades en las que vivimos y los caminos que actualmente se pueden abrir para su transformación. De este modo, al decir que Álvaro no requiere presentación, luego de lo que ya he dicho hasta aquí, lo que pretendo simplemente es validar el cúmulo de ideas, de registros y de sentimientos que están presentes de antemano, que cada uno de ustedes atesora de nuestro invitado, y que aquí seguramente comenzarán lentamente a circular y a recrearse. Tal como lo veo, creo que este modo de suspender a medias, digámoslo así, una caracterización mía, algo más personal, más posicionada, es un acto provechoso de validación y de democratización del propio significado que adquiere para cada uno y cada una de ustedes nuestro gran invitado, dado que es ese impulso el que en buena medida explica que hoy todos y todas ustedes estén acompañándonos. Dependiendo de cómo vengamos con los tiempos, quizás agrega luego algunas pocas palabras más de nuestro invitado, que tiene que ver con una historia que enmarca y en parte explica su presencia hoy aquí. Pero antes, como corresponde, quisiera dejarle la palabra a las autoridades universitarias que hoy nos acompañan y que muy generosamente se han hecho presentes para darle la bienvenida a Álvaro García Guinera. Con mucho gusto le cedo entonces la palabra, en primer lugar, a Hazel Burrikovich, vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, muchas gracias, Esteban. Muy breve, así podemos contar con la palabra de Álvaro. La verdad que estamos muy agradecidas, felicitamos, celebramos esta propuesta. Agradecemos a Adriana Boria, Facundo Ortega, Javier Moyano, a Pablo, especialmente a Esteban por tu coordinación y tu propuesta. Es realmente un honor, un enorme honor contar con la participación de un referente teórico y político tan importante para nosotros, tan querido, tan respetado,
para la comunidad de ciencias sociales, como es Álvaro García Linera. Me parece sumamente importante contar con su pensamiento crítico en un contexto donde estamos padeciendo la pandemia, que ha sido un evento tan disruptivo, tan crítico, y que nos obliga a poner palabras, pensamientos, nos obliga a las ciencias sociales críticas a ofrecer, proponer, intervenir y actuar, ¿no? Y sobre todo, el título de la conferencia, el tema de lo público y lo común, interpelando al Estado en este contexto también, donde vemos como dos interpelaciones que tienen que ver con un Estado o estados latinoamericanos, el nuestro, también los estados subnacionales, corporativizados, colonizados, clientelares, particularistas, ¿no? Y entonces esta interpelación desde lo público y lo común nos obliga a repensar estos estados y los estados que necesitamos, también a pensar en situaciones donde vemos el fracaso en algún sentido de alguna respuesta del Estado en las construcciones de sociedades más justas. Esto le ha dado lugar a este surgimiento de la derecha, estas nuevas derechas que hablan de los estados impotentes, ¿no? que no dan respuestas. Y entonces, bueno, me parece que esta posibilidad de pensar, debatir desde las ciencias sociales el rol del Estado para reconstruir sus capacidades, para pensar qué tipo de capacidades estatales necesitamos para construir estas sociedades más justas, más igualitarias. Tenemos problemas que son del siglo XXI, pero seguimos dando respuestas con herramientas que son del siglo pasado, y entonces me parece que poder debatir desde esta propuesta tan heterodoxa como plantea Esteban, nos da esta posibilidad de aportar a esta reconstrucción de nuevas capacidades desde un enfoque de derechos humanos que nos permita reconstruir procesos que nos han descolectivizado el pensar desde la publificación del Estado que venimos sosteniendo desde hace muchos años, esta reconstrucción del espacio común. Así que bueno, muchísimas gracias tanto a Álvaro como a los organizadores. Y quedamos en una escucha muy atenta. Bueno, muchas gracias, Hazel, por tus palabras. Ya hay toda una conceptualización ahí, Hazel, que hay que tener en cuenta. Ya es a partir de Hazel, me parece, que se va a hacer la conferencia. Así que muchas gracias por tu intervención. Sin más, le paso la palabra a la directora del CEA, Adriana Borgia. Bueno, muchas gracias. Luego de todas estas intervenciones, a mí me resta muy poco por decir. Agradezco a las autoridades de la facultad, a las autoridades del doctorado, bueno, a Pablo, a Esteban especialmente. Por supuesto, Álvaro, ya hemos compartido otros espacios con vos, así que muy agradecida. Y realmente, este espacio que está brindando el doctorado con la coordinación de Esteban, son estos espacios que, como el caso de la cátedra Schmuckler, son espacios que van dirigidos hacia una exterioridad del campo académico, que creo que esos son los efectos más esperados, ¿no? Y la virtualidad nos da esta posibilidad, ¿no? Esta fantasmática posibilidad de estar juntos y de conectarnos. Y esta posibilidad de compartir y de hacer conocimiento colectivo. Entonces eso me parece como muy importante, así que nuevamente un gran agradecimiento a todos y un abrazo y gracias a todos los que están presentes acá. Muchas gracias. Gracias, querida Adriana. Gracias por tus palabras, siempre tan precisas.
Javier, a Facundo no lo veo conectado. ¿Está Facundo? ¿Sí? Facundo, discúlpame, no te estoy viendo ahí. Te cedo entonces con muchísimo gusto la palabra a Facundo Ortega, el director del Doctorado en Estudios Sociales de América Latina del Centro de Estudios Avanzados. ¿Está Facundo ahí? Bueno, muchísimas gracias, Facundo, por tu intervención. Están llegando, no soy un gran moderador, de verdad no soy bueno para casi nada, pero soy también un pésimo moderador, pero acá han llegado unos saludos, Álvaro, que te los transmito con mucho gusto. Desde el Comité de Solidaridad de los Pueblos Latinoamericanos, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba y la Facultad de Filosofía y Humanidades, leo literalmente, saludamos con mucho entusiasmo este ciclo de conversatorios y en especial le enviamos un abrazo fraterno al compañero Álvaro García Linera, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Celebramos, dice el comunicado, esta nueva oleada latinoamericana que nos encuentra otra vez como países hermanos comprometidos con las democracias populares y la emancipación de nuestro continente. Antes de largar, como todos anhelamos escuchar a Álvaro y yo principalmente, antes de largar la conferencia, solo creo muy necesario inscribir esta visita virtual, digamos, en dos historias, digamos, una grande y una mínima. Lo haré muy taquigráficamente. Lo que llamaré acá historia grande es la historia de Álvaro con la Universidad Nacional de Córdoba. Hace 10 años, el 18 de octubre de 2012, en el marco de los festejos de los 400 años de la universidad, en la gestión de Carolina Scotto, Álvaro recibió el doctorado honoris causa de nuestra casa de estudios, ¿no? Y eso ocurrió ni más ni menos que en el festejo de los 400 años, ¿sí? De esta universidad que, como saben, se volvió particularmente rebelde y protagónica hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, marcando de un modo distintivo, digamos, y considerable, la historia política de América Latina, particularmente la historia de las militancias juveniles de la región. 3 años después, el lunes 3 de noviembre de 2015, en el auditorio de las Baterías B, la Facultad de Filosofía y Humanidades, en la gestión de Canal de Diego Tatián, le otorga a Álvaro García Linera lo que a mi criterio es el segundo reconocimiento más importante que expide mi universidad, en este caso en el campo de las ciencias sociales y humanas. Me refiero al premio José María Ericó. Se trata de un premio realmente difícil de obtener, que no solo reconoce trayectorias intelectuales y científicas destacadas, sino principalmente compromisos sociales y políticos. Y finalmente, como un tercer hito, seguramente hay más visitas de Álvaro o más relaciones que tiene Álvaro con la universidad, pero como tercer hito, el martes 29 de septiembre de 2020, hace prácticamente un año atrás, el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales, en la gestión actual de Adriana Boria, elige celebrar sus 30 años de existencia con una conferencia de Álvaro que llevó el sugerente título de La situación de las democracias
en América Latina y el Caribe. Y este evento se desarrolló, como varios recordarán, en un momento realmente aciago para Bolivia, y calculo que para Álvaro también, dado que en esos meses se encontraba exiliado en Buenos Aires. Pareciera, por suerte, que la situación desde entonces ha mejorado rotundamente, digamos. Entonces, junto con esta historia, a la vez grande y contemporánea, que comparte nuestro invitado con la universidad, me gustaría referirme en dos palabras a una historia mínima, muchísimo más modesta y más reciente aún, que la que comparto con Álvaro, y que entiendo que es lo que ha hecho posible su valiosa participación en el evento de hoy, en el lanzamiento de este nuevo seminario. Para hacerla corta y sencilla, porque se trata además de una historia mínima, diría que nuestro vínculo incipiente se asocia a dos libros de reciente publicación, a partir de los cuales sospecho que nos hemos encontrado felizmente. Me refiero, creo que los tengo por acá, al libro Marx 200 años, presente, pasado y futuro, publicado en 2020 por CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y al libro, miren acá también que puede ver en pantalla, La gran transformación de la sociología, publicado este año en coedición entre CLACSO y la Facultad de Ciencias Sociales. Del primero fui editor y autor, y Álvaro uno de los autores centrales, junto con varios, junto con Dussel, con Borón y otros, y del segundo fui el autor y Álvaro el prologuista, lo cual desde ya me ha honrado ad infinitum, digamos. Dos libros, uno colectivo y otro individual, que se encuentran en versión digital en la biblioteca de CLACSO, en acceso abierto. Entre un libro y otro hubo algunas conversaciones públicas que compartimos, algunos intercambios de correos, y no mucho más que eso. En ese punto estamos, digamos. Y ahora su participación en la inauguración de este seminario. Ya, bueno, ya ven que se hizo larga la previa, les pido muchas disculpas por todo eso. Sin más preámbulos, entonces, damos paso a la exposición que Álvaro preparó para el seminario y que lleva por título Lo público, lo común y el Estado. Y luego de su presentación abriremos a un intercambio, pero si les parece bien les comento cómo sigue la dinámica de la actividad una vez concluida la intervención de nuestro invitado. Adelante, Álvaro, por favor, este escenario virtual, pero muy real, es todo tuyo. Oigan, muy buenas tardes a todos, a todas las personas que hoy nos acompañan. En primer lugar, quiero agradecer a Esteban por la generosa invitación que me ha hecho, por la generosa presentación que ha hecho de nuestras actividades. Y decir que sigo muy atentamente y me siento como un seguidor de las cosas que trabaja Esteban. Y por supuesto a las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba, que como relataba Esteban, forma parte de un vínculo institucional en los últimos años, pero también muy, muy emotivo, forma parte de mi historia, de mi formación sociológica y social, personal, debido a que de esa universidad y en esas aulas se han formado y han surgido grandes intelectuales que han aportado al conocimiento social latinoamericano y mundial. Y siempre nos sentimos en deuda con lo que ha emergido de esa usina de pensamiento crítico como es la Universidad Nacional de Córdoba. Para este diálogo en el seminario permanente del doctorado en Ciencias Sociales de América Latina de la Universidad Nacional de Córdoba, he preparado un textito que es como una especie de corolario de otro texto que hice circular con Esteban en torno al Estado, en torno a una redefinición del Estado. Y entonces ahora lo que quería hacer en este diálogo con ustedes era sacar como derivaciones de esa definición de Estado, en particular debatiendo con este concepto que se ha puesto de moda en las ciencias sociales, en Europa, en parte de Estados Unidos y de América Latina, de lo común.
Entonces es un diálogo con ese concepto. He dejado las referencias bibliográficas de lado, eso está incorporado en el texto que les voy a pasar posteriormente. Y por cómo trabajé, es una reflexión algo teórica. Y claro, ya en el diálogo, en las preguntas, en las consultas, en el intercambio que tengamos, podemos poder aterrizar en cosas más concretas, incluida seguramente lo que está pasando en América Latina hoy, ahorita, o en Argentina, ahorita. Pero eso, en principio, no está en el texto, sin embargo, puede emerger del diálogo con ustedes. Lo común, lo público y el Estado. ¿Qué tienen en común los miembros de un país? Una respuesta inicial y simple podría ser una historia compartida entre todos. Ciertamente, esta hace referencia a vivencias y amplios vínculos unificantes a lo largo del tiempo. Pero si nos fijamos con atención, mucho de lo que ahora llamamos historia compartida son en realidad eventos que articularon directamente a unos segmentos de la sociedad sin involucrar a otro, como por ejemplo las guerras de independencia del siglo XIX respecto, por ejemplo, a naciones indígenas amazónicas, pero que con el tiempo han sido designadas y sedimentadas como si fueran propios de todos, incluso para personas pertenecientes a otras generaciones que no les tocó vivir esos sucesos. La referencia a una unidad territorial, a un mercado unificado o a un idioma compartido tampoco son convincentes porque muchas de las actuales delimitaciones territoriales son un producto contingente de negociaciones de élites, productos de guerras, conquistas y sublevaciones populares, regionales, o resultados tardíos de una previa delimitación geográfica, y no necesariamente el resultado convenido por la mayor parte de los miembros de una sociedad. Y lo peor, un migrante con dinero puede acceder a las tierras que le apetezca, mientras que el oriundo sin dinero tendrá que contentarse con trabajar para él. A su vez, la cohesión por el mercado tampoco es un criterio fuerte, ya que vemos en el mundo entero cómo es que antiguos espacios regionales mercantilizados muchas veces han sido partidos por delimitaciones territoriales fundadas en criterios de control burocrático-militar. Por ejemplo, el Alto Perú respecto a las Provincias Unidas. O la venta de territorios, la compra de la Mesilla y Alaska por parte de Estados Unidos. Y si la impronta del mercado fuera suficiente, hoy, con el comercio mundializado y los procesos productivos fragmentados en el planeta entero, debería haber una unidad política global, cosa que tampoco sucede. La creencia que un idioma es un producto compartido por todos los miembros de una sociedad olvida que existen varios pueblos y naciones distantes geográfica e históricamente que usan un mismo idioma, como el español o el inglés, o en otros casos, que abarca solo a una parte de la sociedad, como en el caso de todas las sociedades multilingüísticas. Y sin embargo, pese a estas diferencias, los miembros de distintos estados nacionales del mundo sienten que son copartícipes de experiencias comunes que los unen entre sí y frente a otras sociedades. De hecho, esta creencia de un común imaginado es el común más fuerte, eficiente y performativo que tienen las sociedades y que son capaces de producir parcial y materialmente lo que imaginan. Aunque veremos luego, esta performatividad tiene requisitos objetivos y no es una producción autónoma y exclusiva de los miembros de esa sociedad. Historia común, idioma, territorio, mercado, identidades nacionales, símbolos, imaginaciones de destinos compartidos, son algunas de las realidades sociales que objetivamente unifican a las personas, las diferencias de otros grupos y prescriben nuevos modos generales de existencia común entre los miembros de esa sociedad. Ciertamente se trata de comunes abstractos, en el que las personas tienen cotidianamente una función preponderantemente, aunque no exclusivamente, pasiva, y lo fundamental son organizados, administrados, regulados
por el Estado, esa bestia magnífica que paraliza a muchos de los que estudian los comunes. El bestia magnífica es una cita de Foucault. Sin embargo, por muy que no se trate de comunes inmaculados, como los que buscan algunos intelectuales, existen. Son comunes que tienen efectos materiales en el orden social. Guían a las personas reales en su cotidianidad, en la planificación de horizontes personales y colectivos. Están presentes en las condiciones de lucha de los trabajadores, en sus expectativas de cómo cambiar las injusticias, etc. Son pues realidades que atraviesan la vida de todos, de todas las personas, y cualquier estudio serio sobre nuevos comunes no puede dejar de tomarlos en cuenta a pesar de su origen bastardo. Común universal y común local. Hay otras formas de común más intensas, directamente coproducidas por las personas, sin mediación estatal, y que están presentes a lo largo de la historia de los pueblos del mundo hasta el día de hoy. Nos referimos, por ejemplo, a las comunidades rurales, en sus múltiples formas asociativas que se dieron y se dan en el mundo. Hablamos de formas de comunidad organizada en torno a la gestión común de recursos materiales como la tierra de cultivo, los bosques, el agua, el trabajo agrícola en común, grandes obras coordinadas con comunidades aledañas, la toma de decisiones en asamblea, la guerra, etc. Se trata de distintas formas o modos de producción y reproducción de la vida social que tuvieron vías de desarrollo propios y que desde la mundialización del colonialismo en el siglo XVI han quedado subsumidas formalmente al modo de producción capitalista por múltiples vías, como el mercado, el pago de tributos, la descentralización de formas de trabajo a domicilio. En otros casos, como fuente de mano de obra barata y como riqueza común, susceptible de ser expropiada, despojada por modalidades de privatización neoliberal. Este es el ejemplo de los sistemas agrarios del agua en Bolivia, que el año 2000 buscaron ser privatizados y cuya resistencia dio lugar a la llamada Guerra del Agua y al posterior derrumbe local del neoliberalismo. Varias de estas formas de comunidad y de comunes se mantienen presentes aún hasta hoy en muchos lugares del mundo, como Bolivia, Perú, Ecuador, México, regiones del África, parte del Asia, etc. Aún hoy, cuando el 43% de la población mundial vive en el campo, la presencia de múltiples formas de común agrario sigue siendo una poderosísima plataforma extendida de riqueza común no capitalista, susceptible de ayudar a construir otras formas de producción y reproducción de la vida social, o bien para servir de, comillas, riqueza común de reservas, cierro comillas, de la expansión del capitalismo, en lo que Rosa Luxemburg llamaba renovadas formas de acumulación primitiva del capitalismo y David Harvey, acumulación por desposesión. En las ciudades del mundo, donde se concentra el 56% de la población, también es continuo el surgimiento de comunes. Ya en el siglo XIX, Marx vio el nacimiento de movimientos cooperativos en distintas áreas de la vida social. Y si bien recomendó el impulso hacia cooperativas de producción como modos de experiencia de gestión por parte de la Asociación de Productores Libres y Asociados, es una cita de Marx, no depositó en una gradual irradiación las expectativas futuras de una transformación del sistema capitalista, porque se trataban de experiencias a pequeña escala que por su dimensión e influencia local quedaban inevitable y finalmente mutiladas por la lógica económica dominante del mercado y la valorización del capital. Por eso afirmaba que para que la producción social se transforme en un sistema amplio de trabajo cooperativo, se requiere, comillas, el paso de las fuerzas organizadas de la sociedad, es decir, del poder político, a manos de los productores mismos. Cierro la cita. Hoy existe una abundante bibliografía sobre nuevas formas urbanas de construcción de comunes en los ámbitos de la provisión de servicios, de los cuidados, en el arte, la educación, la creación científica, la elaboración de software y también en la producción. Sin embargo, ninguno de estos comunes, absolutamente ninguno, es nacional general, ni mucho menos universal.
Se trata de comunes, en el mejor de los casos, locales, mayoritariamente corpusculares, reducidos a una asociación de usuarios, a una reducida agrupación de productores, a un grupo de vecinos de un barrio, de una gran ciudad. Es decir, no son comunes en realidad, si entendemos como común a un vínculo coproducido por todos, o al menos la mayoría de los miembros de una sociedad nacional, plurinacional, continental o mundial. Todos los ejemplos que hoy usa la literatura para ejemplificar el concepto de comunes tiene como referencia una asociación puntual de productores de una empresa en la que sus miembros han decidido asociarse y gestionar un común, en común un producto mercantil, o a un grupo de vecinos en un barrio específico que colaboran sin remuneración alguna el abastecimiento de alimentos o el cuidado de niños y mayores de ese barrio, o a una agrupación de pobladores que por cuenta y gasto propio implementan la dotación de algún servicio básico, agua, alcantarillado, educación, etc. O a un municipio que se moviliza para impedir la privatización del servicio municipal de agua, o a un grupo de activistas que deciden gestionar un servicio para los miembros del grupo, etc. Se trata ciertamente de valiosas iniciativas que muestran modos cooperativos de hacer actividades al margen de la mercantilización de los esfuerzos, pero son actividades singulares que agrupan una parte muy reducida de la sociedad. Incluso el caso de las comunidades agrarias, con sus complejos sistemas de comunes laborales, agrupa en su gestión productiva a una parte de los propietarios poseedores de tierras, muchas veces por relaciones de parentesco, pero separados de las comunidades de al lado, sin la existencia de un común intracomunal a escala regional o nacional. Y en todos los casos se trata de experiencias locales que están directa o indirectamente subsumidas a la lógica del valor mercantil, ya sea al momento de acceder a medios de trabajo para comercializar los productos, para suplir gastos, etc. En definitiva, son experiencias locales de producción de comunes que, en base a la actividad co-gestionada de todos sus miembros, con el tiempo, y de no irradiarse a otras actividades en algunos, ayudan a abaratar costos de la producción social del capital, quedando subsumidas formalmente a la acumulación. Y en los casos que producen riqueza social susceptible de ser expropiada como fuerza productiva del capital, eficiencia asociativa, creatividad intelectual, etcétera, quedan subsumidas realmente. Desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, todas estas actividades existentes no son comunes, no agrupan temáticamente a todos los miembros o a la mayor parte de la nación o de la sociedad. Pueden representar tendencias de llegar a ser comunes de la sociedad. Prefiguran en pequeña escala modos alternativos de producir y gestionar la riqueza social, pero en tanto no se expandan, no son comunes generales. Son comunes de subgrupos pequeños de la sociedad. Unifican una pequeña parte de ella. Por ello es que es una exageración conceptual hablar en estos casos de comunes sin explicar al menos su dimensión social, que se diferencian en regiones, en regional, nacional, general, universal, etc. Y este es el primer gran error de partida de la mayoría de los escritos que se han realizado sobre los llamados comunes en los últimos 30 años. Los teóricos de los comunes deben explicar por qué es que en todos los ejemplos que utilizan para hablar de comunes y que cumplen sus reglas de coproducción y cogobierno son locales y nunca lograron expandirse como comunes nacionales universales. Solo en momentos de levantamientos sociales, de revoluciones y de grandes conmociones sociales se han creado comunes universales, comunes generales. Sin embargo, estos momentos excepcionales son el punto ciego, incomprensible para la mayor parte de los teóricos de los comunes. Desde la publicación del trabajo de Ostrom en 1990, luego premio Nobel en economía, donde se muestra la eficiencia administrativa de una gran variedad de formas comunes de gestionar la riqueza, han surgido distintos aportes que replantean lo común como un centro de debate contemporáneo.
Hay quienes ubican a los comunes como un tercer sector, al lado de la economía empresarial y la propiedad estatal. Algunos filósofos como Espósito y Agamben han buscado fundamentar una nueva ontología de lo común, descartando que sea una mera propiedad jurídica de las cosas o una producción de lo social, sino ante todo una contingencia de singularidades. Otros como Lavat y Dardot lo ven como un principio político instituyente de una forma de autogobierno y reorganización del modo de gestionar la riqueza social, mientras que Negri y Hart prefieren hablar de lo común como un modo de producción emergente de los procesos de globalización de la producción biopolítica capitalista. Hasta el Banco Mundial ha hecho su propia definición de bienes públicos mundiales para justificar, en lo que podríamos llamar un colonialismo progresista, mecanismos de expropiación de las facultades soberanas de pueblos y estados sobre sus territorios para convertirlos en activos en las bolsas de valores globales, fundamentalmente con el agua, los bosques, la biodiversidad. Dejando de lado esas intenciones de crear activos económicos desnacionalizados, la mayor parte de la abundante bibliografía sobre los comunes tiene la virtud de haber reabierto gradualmente el debate sobre alternativas al capitalismo y, lo mejor, desde la vitalidad de la propia sociedad. Es un notable esfuerzo por indagar sobre las posibilidades de una organización social distinta a la actualmente prevaleciente, sin entregar el protagonismo de esos cambios a un partido revolucionario, a un liderazgo extraordinario o a un estado providencial o a una doctrina reveladora. Hay pues toda una voluntad intelectual por superar la mirada vanguardista del cambio social que nubló el horizonte creativo de muchas luchas emancipativas. A través del debate de los comunes, el protagonismo histórico vuelve a la sociedad, a su capacidad de autoorganización para delimitar sus problemas y las vías de solucionarlos, asumiendo ella misma la conducción de sus decisiones. Se trata ciertamente de un principio cognitivo de comprensión de la realidad y de su transformación. Comunes sin revuelta. Sin embargo, y esta es la segunda crítica a esta manera de enfocar los comunes, deja de lado el único momento histórico de creación de comunes generales, de comunes universales, de comunes plenamente sociales, como son precisamente los momentos de las revoluciones, de los levantamientos sociales, de las revueltas, cuando las clases subalternas, arrojadas por el despertar de una fuerza interior desbordante, rompen con las centenarias pasividades, demuelen las tolerancias morales con los gobernantes y se lanzan a las calles, a las plazas, a crear nuevos modos organizativos de las protestas expansivas. Ante el rechazo o represión gubernamental, toman la osadía de coproducir modos propios de tomar decisiones, de defenderlos, de gestionar directamente sus aflicciones en el trabajo, en el abastecimiento, en la educación y en todo lo que consideran de interés común. Los levantamientos sociales por la igualdad, los ciclos de protesta contra las injusticias, algunas insurgencias electorales, las revoluciones, etcétera, en todo lugar y en toda época, son hasta ahora el único escenario donde la sociedad ha tenido la fuerza colectiva para crear verdaderos comunes universales que abarquen a la mayor parte de la población con posibilidad de irradiarse a todo el país e incluso a otros países. En los hechos son la expresión de una nueva forma de organizar la sociedad, la política, la economía, la cultura, y todo ello no como apego y cumplimiento de alguna teoría, de algún programa futurista, sino como despliegue creativo y contingente de la propia sociedad movilizada, que haya en esa participación activa de todos el modo de producir una nueva sociedad, en la que ellos son los que toman decisiones y en gran parte las llevan a cabo. Los levantamientos populares, las grandes movilizaciones, aún en sus fracasos, son las únicas fuentes de comunes nacionales, generales, universales, y por ello también, como modo de institucionalización o autonomización, son la fuente de los bienes públicos. Incluso los comunes locales, regionales, hallan modos renovados de articulación general, de revitalización expansiva y universal,
en las revoluciones y las revueltas. Las distintas experiencias asociativas urbanas locales que florecían en París antes del estallido de 1871 hallaron en la Comuna Revolucionaria el espacio de su refundación, unificación y superación como comunes universales que abarcaron la defensa nacional, la distribución de alimentos, la actividad productiva, la creación cultural, etc. En otros contextos históricos, los procesos de articulación general que experimentaron las comunidades agrarias locales en la Revolución Mexicana o la sublevación de comunidades aymaras en Bolivia en 1899, las propias experiencias sovietistas del 905 y del 17 del siglo XX, de autogestión obrera después de la Primera Guerra Mundial o de recuperación de empresas a inicios del siglo XXI en Argentina, nacieron al calor de insurrecciones, de levantamientos populares o de grandes ciclos de protesta social. La misma ciudadanía política de la que habla T.S. Marshall, el estado de bienestar de los países desarrollados y el avance de los procesos de igualdad económica con su ampliación de bienes públicos, nacionalizaciones de empresas, seguridad social, impuestos a la riqueza, etcétera, son fruto de levantamientos populares, de protestas, de huelgas laborales, de movilizaciones y victorias populares electorales. Aunque también de modos estratégicos de contención de esas mismas sublevaciones. Incluso hoy, los ingentes recursos de la flexibilización cuantitativa, como llaman los neo-keynesianos, con la que los bancos centrales de las principales potencias capitalistas del mundo están inventando riqueza común e inundando con dinero sus economías por un monto aproximado al 14% del Producto Interno Bruto Mundial, son resortes contrainsurgentes de un profundo malestar que se manifiesta por todos lados. Se puede decir que las propias sublevaciones colectivas son a la vez el común fundamental, la madre de todos los comunes universales, la gramática de cualquier común nacional, general o universal posible. Y es que para que lo común se presente como un horizonte factible, necesario, posible para organizar los vínculos sociales entre las personas, se requiere inevitablemente un colapso del orden lógico, moral y procedimental existente. ¿Por qué la gente habría de necesitar una manera distinta a la jerárquica, delegada, pero naturalizada de hacer las cosas? ¿Por qué las personas de a pie, el trabajador, el estudiante, la vecina, el comerciante, la operaria autónoma, habría de gastar tiempo para reunirse, para debatir, para ejecutar vínculos económicos o políticos diferentes a los que manda el mercado, la representación delegada o la burocracia estatal? ¿No se llega a eso por una reposada elección de opciones de un menú de posibilidades racionalizadas? Nadie se lanza a explorar un nuevo curso de acción posible, ni a disponer de su tiempo y del derroche emocional que implica un quiebre del modo dominante de hacer las cosas, si antes el curso normal de las cosas ya no satisface sus expectativas. Si previamente no se ha sentido profundamente agraviado por los responsables de ese orden social, al que ahora se lo ve como una amenaza inmediata de los fundamentos de su mundo interior. No hay voluntad colectiva de arriesgarse hacia un nuevo horizonte sin colapso subjetivo y colectivo del orden del mundo vigente. Solo así la población, el pueblo llano, se siente compelido a vincularse con sus iguales, a hallar un común con los otros agraviados, a convertirse en un coproductor activo y lúcido de la sociedad a la que pertenece y, por tanto, a producir nuevos comunes con ellos. El apego a este momento plebeyo en acción como fuente de los únicos comunes generales heredados de todo nuevo común universal y de convergencia de los comunes locales no es pues solo un punto de vista político ante la historia, es sobre todo un principio de realidad práctica ante la lógica del mundo y por ello de interés real por aquellos comunes que tienen vocación universal. No es casual que la fugacidad de las experiencias de los comunes generales o universales que ha vivido el mundo en los últimos 150 años sea isomorfa a la fugacidad de los momentos revolucionarios que se han dado en estos tiempos. Ambos son el rostro de un mismo proceso, incluida su relación paradójica frente a su desemboque estatal. Claro,
aquellos comunes que emergen como creación colectiva, nacional, general, universal, en momentos revolucionarios, son los únicos que ponen en disputa el monopolio estatal de los universales y el monopolio privado de la riqueza. Y solo pueden ser resueltos ya sea por la represión, la captura estatal, lo que llevaría a cambios parciales o sustanciales en la forma estatal, o bien a la tensa coexistencia paralela con el Estado como fuente de soberanía y gestión de la riqueza. Es en esta dimensión paradójica, contradictoria, conflictiva entre comunes y Estado, donde debe llevarse a cabo cualquier planteamiento radical y real de los comunes como alternativa civilizatoria. Al margen de ello, la referencia a un nuevo modo de producción, o a un principio político, o a un medio de una sociedad igualitaria, son invenciones que olvidan que los comunes locales, subsumidos formal y realmente al capital, alimentan a la larga su acumulación. Pudiera darse que en algún momento los comunes locales se articulen en una cadena de equivalencias, creando un común universal fruto de una federación de comunes locales. Teóricamente es posible pensar en ello, y de hecho suena muy atractivo, pero en los últimos siglos no ha sucedido, y las probabilidades de que vaya a darse son por ello también muy bajas. Si, por ejemplo, tomamos a las comunidades agrarias como un escenario privilegiado para ese tipo de articulaciones, por su gran número y persistencia histórica, la etnohistoria ha estudiado numerosos ejemplos de grandes actividades productivas agrarias y sistemas hidráulicos hechos por asociaciones de comunidades sin intervención estatal. Pero desde el momento en que se impone la colonización del mundo y el dominio del capitalismo mundial, estas modalidades de autoorganización comunal no han vuelto a producirse, precisamente por la existencia de ese universal dominante, que, a través del hacendado, el usurero, el capitalista, el comerciante o el Estado, la explotan y la van destruyendo. De ahí que el mismo Marx hablara, en el caso de la comuna rural rusa, de la necesidad de una revolución que salvara a las comunidades, que le permitiera crear formas propias de unificación general, convirtiéndola en, comillas, un elemento de superioridad sobre los países subyugados por el régimen capitalista, cierro comillas. Con mayor razón, las posibilidades de interunificación de comunes locales urbanos son muchísimo más difíciles de suceder por estar atrapados en el centro de la red de los universales modernos dominantes, como el mercado, el individualismo competitivo y el Estado. Estos necesitan ser fisurados para liberar la energía de los comunes locales y de nuevos comunes generales, y eso se da solamente en momentos de crisis estatal, de fulminantes aperturas cognitivas que acompañan las grandes movilizaciones colectivas, los levantamientos, las insurgencias, las revoluciones. Estas grandes acciones colectivas insurgentes son excepcionalidades históricas que, si han sucedido a lo largo de los últimos siglos de dominio capitalista y siguen sucediendo hoy, incluso en los países del centro del capitalismo, por ello, objetivamente, es más probable que vuelvan a suceder a futuro, más aún en estos tiempos liminales de ocaso del neoliberalismo e incertidumbre estratégica del porvenir. El que una parte de los autores que trabaja sobre lo común o sobre lo común olviden esta gramática fundacional de los comunes generales, posiblemente se deba al propio entorno histórico de sus reflexiones marcados por las derrotas políticas, los retrocesos de derechos sociales y confuso despertar de acciones colectivas. Y quienes remontan esta luz crepuscular de la reflexión lo hacen, como Agamben, arrojando lo común al basurero de la contingencia irrelevante, o como Tony Negri, declarando que ya existe en la interdependencia serial del capitalismo globalizado. El concepto de serial es un concepto sartreano. Hay también quienes como Labat, Dardot y Federici sustituyen el movimiento real. De las luchas por una definición normativa de los comunes. Se habla de la sociedad de lo común, de comunes anticapitalistas, según listado arbitrarios de lo que los comunes deberían cumplir. Mi hija también me comenta que quisiera conocer un mundo con dragones y unicornios, pero no es un mundo que tenemos o que podemos tener.
Este afán de hacer listados de normas de conducta, de programas a cumplir, de inventarios abstractos de lo que debe ser el mundo, de lo que deben ser los comunes, va a contramano del pensamiento crítico, como el de Marx, que estudiaba la realidad por lo que es, incluidas sus contradicciones internas, no por lo que alguien creía que debería ser. Y a su vez, proponía ver que la sociedad podría ser, no por lo que algunas doctrinas prescribían debían ser, sino por lo que la propia realidad actual habilitaba como probabilidad y potenciales materiales latentes. Gran parte del debate sobre los comunes peca, pues, de un utopismo ingenuo. Con todo, hay algunos aspectos que es necesario recuperar para una caracterización de los comunes. Lo común como movimiento, idea y materia. Uno de los aspectos es el de cómo toman existencia. Contra la definición naturalista que cree que los comunes ya existen de manera natural, como el aire, la biodiversidad, los rayos del sol, etc., y contra las aseveraciones objetivistas que reducen lo común a una cosa, el régimen jurídico de las cosas, hay consenso que lo común es una relación directa entre los participantes, un hacer colectivo, una producción de voluntades y luchas. Lo común no es una cosa objetiva, aunque afecte o involucre a todos los miembros de la sociedad a través de cosas, como el territorio, el agua, el medio ambiente, el lenguaje, el conocimiento, etc. La implicancia pasiva de las cosas deviene en común cuando las personas involucradas la asumen como parte deliberada de sus acciones, cuando asumen conciencia de su presencia y luchan conjuntamente para coparticipar en alguna manera en su gestión. El agua, el petróleo, el bosque, el aire no son comunes por sí mismos. Devienen comunes al momento en que la mayor parte de los miembros de una comunidad local, general, nacional, universal, de una sociedad entera, toman parte en la manera de regular su uso, al margen de la apropiación privada. Cuando la sociedad movilizada toma en cuenta a los miembros futuros de la sociedad, estamos ante un común universal. Lo común es, pues, ante todo un acto político colectivo que reproduce lo común al momento de la enunciación y acción común. En ese sentido, los comunes son actos colectivos de performatividad. Otro elemento recuperal del debate es el referido a que lo común instaura modos de gestión que transforman o sustituyen la gestión de aquella riqueza social considerada ahora como común. Ya sea que se trate de algún recurso social bajo propiedad jurídica privada, o incluso estatal, lo común trastoca ese vínculo jurídico e instaura una nueva forma de gestión emergente de la fuerza colectiva en movimiento. Pero donde hay que ir más allá de estos enfoques es en las modalidades de gestión que instaura el común. Las formas de gestión que suelen citar la mayor parte de los estudiosos de los comunes son de autogobierno, es decir, involucramiento directo de los movilizados en la conducción del común instaurado. Pero se tratan en la totalidad de los ejemplos utilizados de experiencias locales. Ya sea para gestionar un reservorio de agua, un bosque, una empresa, un centro de cuidados, una comunidad agraria, un servicio básico, etc., la cogestión directa funciona localmente. No hay un solo ejemplo de un cogobierno de los comunes a escala nacional o general, mucho menos mundial. Y si no hay un solo ejemplo donde enraizar la reflexión, cualquier debate sobre la gestión de los comunes generales es una brillante especulación. Los ejemplos de comunes nacionales o de comunes generales se dan, como ya lo dijimos antes, en momentos revolucionarios. Y aún así, los modos de gestión que en estos momentos se instauran sobre los comunes son variados. En algunos casos son de codirección, mientras que en otros de renovadas formas de representación de la soberanía común. En la Comuna de París, en 1871, y la Revolución de Octubre del 17, tanto la Comuna como los soviets eran modalidades de representación que permitieron articular en una flexible arquitectura piramidal las deliberaciones de múltiples formas organizativas locales de democracia directa y autogobierno. Lo novedoso de la forma de gestión representativa era el nombramiento de los delegados por asamblea,
la revocatoria y rotación de los cargos por decisión de la misma asamblea local, la fusión entre deliberación y ejecución que obligaba a un control práctico de los representados sobre sus representantes, etc. En parte, y en menor intensidad y a menor escala, algo similar sucedió en Bolivia el año 2000 y 2003, durante las llamadas guerras del agua y guerra del gas, que combinaban grandes asambleas multitudinarias en las que participaban entre el 15 y el 20% de la población regional con comités de representantes de las asambleas zonales, de comunidad y de fábrica. Toda gran movilización social crea medios de representación flexibles y fluidos que le permiten unificar la voluntad de mecanismos de democracia directa locales. La representación también forma parte del repertorio popular de la producción de los comunes. Por ello, las formas de gestión de los comunes son también variables. En las experiencias locales a pequeña escala, es mucho más fácil modos de cogestión directa, como la que se da en torno al uso de pastizales, el agua de riego, empresas ocupadas por sus trabajadores, servicio de cuidado barrial, etc. Cuando se trata de comunes regionales, como los recursos de un lago, un servicio básico que beneficia a un municipio, junto con obligatorias formas de representación que articula la deliberación de varias comunidades, de varios barrios o miembros de una sociedad, de una ciudad, es probable que se asigne la gestión a una estructura de delegados para que conduzca la administración del recurso común. Al hacerlo, no hay anulación del común, ni mucho menos de la voluntad colectiva de asumir como propio en común ese recurso. Pero la amplitud numérica de los movilizados y la necesidad técnica de una dedicación permanente a ese tema dificulta un autogobierno directo permanente. Es un hecho operativamente inevitable, cuya incomprensión por parte de los teóricos de los comunes muestra el abismo que los separa a ellos del entendimiento de las experiencias organizativas prácticas de las clases populares que, a decir de Gramsci, comillas, deben trabajar todos los días con horario fijo, cierro comillas. Existen, por tanto, muchas experiencias de comunes delegados. Que no suprimen la producción del común, la complejizan y la arriesgan ciertamente, pero es un producto de la acción común y de la decisión común. Habrá una reactualización del común o un control del común dependiendo de las modalidades activas con las que se organice la representación de la forma de gestionar. La Comuna de París estableció la revocatoria de los cargos, el salario mínimo como remuneración. Los soviets implementaron el informe periódico de sus acciones, etc. En otros casos, el municipio puede establecer modos de cogestión local con representantes de organizaciones sociales, etc. En la revolución de 1952 en Bolivia, la ocupación por parte de los trabajadores mineros de las empresas privadas estableció mecanismos de cogestión obrera y estatal y modalidades de cogobierno mediante la presencia de ministros obreros. Algo similar aconteció desde el año 2006, cuando las representaciones de diputados y senadores, además de ministerios y empresas estatales, estuvieron bajo selección de las principales organizaciones indígenas, obreras y campesinas del país. Que estas modalidades de gestión y representación puedan fosilizarse y dar lugar a una burocratización elitista es muy probable, pero son los riesgos inevitables de las formas de cogobierno en sociedades complejas y poblacionalmente numerosas. La superación de estas derivaciones no pasa por el abandono de la lucha social por los comunes generales para refugiarse en un localismo puro, exento de tentaciones que al final deje intacto el poder general, nacional, el monopolio de los universales a cargo de las clases dominantes que, por cierto, estarán muy agradecidas por esta filosofía complaciente con los poderosos de que lo pequeño es hermoso. La lucha contra la autonomización de la representación y la cogestión no pasa por la capitulación de los comunes generales ni universales, sino por su profundización, su radicalización, mediante la sedimentación de las experiencias en la memoria colectiva,
el apuntalamiento de tendencias latentes en el seno de los propios movilizados, de modos de gestionar cada vez más democráticos, más de autogobierno, etc. No es pontificando modos de deber ser que se conoce y se construye comunes generales, es acompañando las experiencias concretas de la lucha por comunes generales, con sus deficiencias y riesgos, encontrando en ellos y en su interior las potencialidades de formas más intensas de cogobierno, que se puede avanzar en la comprensión del curso de los comunes. Ningún común general, ningún común universal viene cargado de pureza, ni tiene preestablecido su destino. Incluso no nace imaginándose como común. Surge como respuesta a una necesidad práctica, a un agravio, un abuso, a un riesgo. Solo el curso de los acontecimientos contingentes, del curso aleatorio de las luchas populares, que lo lleva a ser común. Y es la acumulación de experiencias previas, de debates, que la gestión de lo común puede intensificarse con modalidades de cogobierno o de delegación cada vez más autonomizada en institutos estatales. Las tomas de fábricas por los trabajadores en los años 20 del siglo pasado en Europa no surgieron de un plan de autogobierno, fueron la respuesta angustiosa ante el despido de obreros, ante la tragedia de no poder alimentar a la familia. Luego, la represión y la solidaridad social la proyectaron como una posible forma de organización regional y nacional de la producción, como un universal. La Comuna de París, que decir de Marx, fue la forma política al fin descubierta que permitía realizar la emancipación económica del trabajo, se levantó ante la inminencia de la invasión prusiana y la defección de las élites gobernantes. En el caso del postulado de un gobierno indígena de comunidades, Ayllus, en 1899, durante la Guerra Civil Federal en Bolivia, surgió en medio del apoyo indígena a unas élites mineros hacendales federalistas en guerra contra élites minero hacendales centralistas por el traslado de la sede del gobierno de Sucre a La Paz. Recientemente, la Guerra del Gas del 2003, que llevó a la posterior nacionalización de la actividad hidrocarburífera, emergió del rechazo ciudadano de vender gas a Estados Unidos. Las luchas sociales desencadenan comunes universales no como cumplimiento de un plan establecido de un deber ser, nacen por otros temas, se encausan por cursos excepcionales y extraños, y finalmente, como resultado aleatorio de la experiencia política colectiva, dan lugar a un común general o universal que se enfrenta al Estado y en parte se mide en el Estado, por ser él hasta ahora el lugar privilegiado de lo universal y a su modo de lo común. El común como fetichismo de lo común. Esta es la última parte. Les ruego me den 15 segundos. Voy a traer agua porque me falta agua para seguir hablando. 15 segundos, por favor. Ahora sí, les ruego me disculpe, yo funciono con agua. No puedo estar sin mi vaso de agua al frente. El Estado como fetichismo de lo común. Todos los comunes universales, generales, por su propia naturaleza social, han de moverse en la órbita gravitacional del Estado. ¿Por qué? Porque lo que define al Estado como aparato, como relación de dominación, como función de legitimidad de la dominación, es precisamente la gestión de los comunes, pero por monopolios. Por eso hay una atracción antagonista entre Estado y común general. Son realidades sociales contradictorias entre sí, pero ninguna puede vivir sin la otra.
El común local, por su carácter subsidiario de la universalidad capitalista, puede existir por largos periodos históricos sin poner en entredicho la estabilidad de la reproducción económica y política del capitalismo. Con el tiempo podrá seguir siendo lentamente mutilado y erosionado, como las comunidades agrarias durante siglos, o bien sucumbir ante una nueva expansión de la acumulación capitalista que privatice la riqueza social común. Los comunes generales, en cambio, por la lógica intrínseca y objetiva de la acción colectiva, que se despliega por oleadas, no hay movilización permanente, deben cristalizarse de una u otra manera o extinguirse. Por la experiencia de los últimos 200 años hasta ahora, solo hay dos formas históricas de materialización de lo común. A, como común estatal, esto es, como bienes, como recursos públicos, bajo algún régimen de propiedad estatal, o B, como estatalidad en proceso de disolución. Es decir, como antagonismo vivo frente al Estado, pero con el Estado y con el Estado. En ambos casos, lo común universal inevitablemente se mira en el Estado, ya sea para cambiarlo, distintas formas de Estado y gubernamentalidad, o bien para comenzar a disolverlo en un largo proceso histórico. Y la razón de esta atracción fatal entre común y Estado radica en que el Estado es la continua centralización y monopolización de los comunes, de la sociedad, desde la tierra, los recursos naturales, la seguridad social, los servicios básicos, el idioma, la identidad nacional, el sistema educativo, la historia imaginada, los universales legítimos, el dinero, hasta los derechos, los bienes públicos, etc. Solo con los comunes monopolizados, el Estado tiene un soporte material como representante general y posee una fuerza material de legitimidad de sus acciones. Y a través del monopolio realiza de manera mediada la dominación, es decir, la direccionalidad de los comunes para beneficio, para organizar, para proteger, preferente en medio, en medio del beneficio de todos, a las élites propietarias. La dominación no es pues un acto de ilusionismo continuo, ni de eterno engaño. Las clases populares no son tontas ni infantiles. La dominación es un proceso molecular de preferencias selectivas en medio de preferencias generales que funciona precisamente sobre el terreno de los comunes monopolizados. Por ello es que Marx definía al Estado como una comunidad ilusoria. A su vez, los comunes generales, producidos por la sociedad frente o al margen del Estado, para consolidarse ante otros sectores sociales que han quedado al margen, para irradiarse a otras actividades paralelas de la vida social, o para defenderse de los ataques, o para persistir legítimamente en el tiempo, requieren la activación de otros comunes generales ya monopolizados como poder de Estado. Sin apegarse al Estado, corren el riesgo de desplomarse, de dilapidar gigantescos esfuerzos sociales en un resultado que no trae ningún beneficio a la multitud movilizada, desincentivando a futuro nuevas luchas por comunes. Pero si se acerca demasiado, corre el riesgo de ser centralizado por el viejo Estado, o en el mejor de los casos, un nuevo Estado que monopolizará la gestión de esos comunes. Todo sucede, al menos hasta ahora en la historia, como si lo común general se enfrentara al Estado como su némesis, pero solo pudiera persistir en el tiempo deviniendo Estado. Cuando la fuerza de la lucha en la producción de comunes ha llegado a un tope o ha agotado su impulso inicial, o cree que ya ha alcanzado su objetivo, aceptará modos de centralización estatal con representantes suyos en la monopolización de los comunes. Habrá una modificación consecuente de la naturaleza de clase del bloque que conduce el Estado. Pero cuando la fuerza interior de las clases subalternas, por el curso de los hechos, se propone crear nuevos comunes generales desde la sociedad, renovar los mecanismos de control de la gestión de los comunes pasados, Estado y comunes generales entrarán en un espacio de oleadas y controleadas, de fusiones y escisiones, de complementariedad y antagonismos renovados, que con el tiempo, en el desarrollo de esa contradicción sin solución, pudiera llevar a la disolución del Estado.
Esta es la realidad paradojal de las pocas experiencias truncas hasta hoy de los primeros pasos de extinción del Estado y que han sido resumidas por la enigmática e igualmente paradójica definición que nos ha dejado Marx al hablar de un régimen comunal que sustituiría al Estado mediante la reabsorción del poder estatal por las propias masas populares. Poder estatal, a pesar de todo. O de Engels, que se refería a un Estado que no es un Estado en el verdadero sentido. Esto permite plantear la realidad de los comunes en su composición dual. Por una parte, como actividad, como coproducción social que hace existir lo común en el propio movimiento. Y por otra parte, el cuerpo visible del común, el cuerpo de la riqueza social producida como común. Son experiencias colectivas que se objetivizan en recursos, en riquezas sociales, en vínculos sociales, en imaginarios con efecto material. El agua, la tierra, los ahorros generacionales, las empresas, los bosques, la biodiversidad, el conocimiento, los servicios de salud o educación, incluso el dinero, la legitimidad, etcétera, son hechos sociales o hechos sociales naturales en algunos casos que por sí mismos no son comunes. Pero una vez que son atravesados por la experiencia coproducida por una parte mayoritaria de la sociedad, entonces devienen en el cuerpo material del común. Es el valor de uso, entre comillas, del común o su contenido material. No hay común sin valor de uso, y eso lo saben muy bien los que se movilizan para producir comunes. La gente de a pie, que vive al día, que tiene necesidades materiales, cuando sale a la calle, a las plazas, cuando asiste a una asamblea, cuando entrega su tiempo en la movilización, cuando bloquea carreteras, cuando levanta barricadas, sabe muy bien por qué lo hace, ya sea para defenderse de una agresión, para lograr un derecho, para recuperar un recurso, para producir uno nuevo, para solucionar una necesidad. La acción en conjunto que produce el común general se desenvuelve en torno a un objeto que devendrá en el cuerpo del común. Puede ser el gobierno, o el salario, o la tierra, o el agua, o los recursos naturales, o la guerra, o el alimento, o el trabajo, o el reconocimiento, etc. Siempre habrá una realidad material en la cual la gente concentrará su acción y sus expectativas para producir el común. La subjetividad compartida no flota en el aire, tiene terrenalidad objetiva, y es en torno a su delimitación, a su uso, a su conducción, que se desenvuelve la acción y voluntad común. Desconocer el contenido material del común es otro de los grandes errores de algunos teóricos de los comunes, que incide en nublar aún más la comprensión de los comunes. Cuando el movimiento obrero del siglo XX logró la jornada de 8 horas, fue un común producido por las luchas, las huelgas, las rebeliones de los asalariados frente a la clase patronal y a un Estado subordinado a sus designios. Fue una lucha en común que benefició al común de los asalariados y quedó consagrada como derecho estatalmente garantizado. La fuerza de la conquista fue un producto de los obreros movilizados. Se irradió a cualquier asalariado y alcanzó una dimensión universal planetaria. Fue una producción colectiva y tenía un cuerpo material propio de cualquier común universal. Ciertamente no derivó en la supresión del modo de producción capitalista, pero claramente fue una decisiva experiencia de comunes que redujo los mecanismos de explotación y elevó las condiciones de vida físicas y culturales de los trabajadores, y que hoy forma parte del bagaje histórico fundamental de las experiencias de lucha comunes de la clase obrera mundial. Y lo notable es que desde sus inicios fue planteada por los propios obreros como una demanda a ser inscrita en la legalidad del Estado. La guerra del agua en la población sublevada en Cochabamba, Bolivia, desprivatizó el agua y produjo la experiencia del agua como un recurso común, y asumió desde sus asambleas multitudinarias que ese común, ahora por decisión suya, sería gestionado por una cogestión entre el Estado y representantes de organizaciones sociales vecinales. Hubo una subjetividad política compartida, un cuerpo material del común y una decisión coproducida de delegación de la gestión en el Estado. La historia de la seguridad social en el mundo, de la educación universal y gratuita, del derecho al voto, de la propiedad de los recursos naturales, de las identidades indígenas, la organización sindical de muchas empresas estratégicas como la electricidad, ferrocarril, gas, minería, etcétera,
han sido producidas por huelgas, insurrecciones, levantamientos de los trabajadores de cada país. Han sido luchas comunes que han producido el imaginario colectivo y la experiencia de ese logro como un común de la sociedad. Y lo han buscado como un derecho, es decir, como una institucionalidad estatal. Muchos comunes han nacido como una clara orientación estatal y no por eso dejan de ser comunes. Solo el curso concreto de los acontecimientos ha de definir si ese tránsito hacia la estatalización del común ha de efectivizarse, modificando con ello la correlación de fuerzas sociales en el Estado y el uso de otros comunes del Estado en favor de tal o cual clase social. O si el común habrá de adquirir tal fuerza que se pondrá en situación contenciosa con el propio Estado. Ese es un curso contingente que no está definido de antemano y será la lucha al interior del propio movimiento en marcha que irá destacando tendencias o más estatistas o más autogestionarias. Hay también otros comunes que han surgido al margen del Estado, como la construcción autónoma del sistema educativo indígena en Bolivia, por ejemplo, a inicios del siglo XX, o sistemas de comunicación, escuelas y bienes municipales en poblaciones francesas estudiadas por Marx en el 18 Brumario, pero que luego han sido expropiados por el Estado. En sentido estricto, el Estado es una forma de organización de la sociedad que vive de expropiar, monopolizar continuamente los comunes generales y en ocasiones los comunes locales. Es una forma de dominación, pero materialmente fundada en los comunes enajenados vía monopolios. En ello radica su perdurabilidad y legitimidad a lo largo de los siglos, pero también de sus límites y condiciones de posibilidad material de superación. En todo caso, cada absorción de comunes por el Estado y la introducción de nuevos comunes generales por la sociedad en el Estado modifica parcial o radicalmente la propia forma estatal, es decir, su composición social y las fuerzas sociales más influyentes, con más poder, en el manejo de los comunes por monopolios. A su vez, la forma jurídica que reviste esta inclusión de los comunes en el Estado vendrá dada por la propiedad pública. Así, lo público estatal es la forma jurídica que reviste la presencia de los comunes generales y universales en el Estado. Repito, la propiedad, lo público estatal es la forma jurídica que reviste la presencia de los comunes generales en el Estado. Es el estatuto legal del cuerpo material de lo común. Lo público es la manera en que lo común y las luchas por lo común se hacen presentes jurídicamente en el Estado. Lo público llega a ser lo que es abarcar los recursos que lo definen, salud, educación, derechos, espacios, bienes, instituciones, leyes, etcétera, por el impulso de las luchas por lo común a lo largo del tiempo. Se puede decir, parafraseando a Clausewitz, que lo público es la continuación de lo común por otros medios, a saber, los monopolios del Estado. Por eso lo público es de toda la sociedad, aunque no toda la sociedad lo gestiona. En tanto público, un bien común no es propiedad privada, es decir, tiene límites de apropiación individual y la sociedad, llegado el momento, puede reclamar el usufructo de ese bien público como remembranza de su producción como común general. Esta unión indisoluble entre común y público explica también por qué su apropiación privada no es simplemente un trámite jurídico, es un hecho que modifica, es un hecho de modificación estructural de la correlación de fuerzas en el propio orden social, comenzando por el cultural, para anatemizar lo público por ineficiente, burocrático, pesado, asfixiante y todo tipo de defectos imaginados. Luego supone una revisión de la historia de la sociedad y una modificación del orden moral y lógico del mundo para devaluar las luchas colectivas, para desprestigiar los esfuerzos mancomunados, para extirpar el horizonte de expectativas virtuosas de la sociedad, para extirpar del horizonte de expectativas virtuosas de la sociedad la producción común de experiencias y bienes compartidos. Finalmente, podrán venir acciones políticas de los monopolizadores de la legalidad del Estado para proceder a cambiar el estatuto jurídico de lo público que permite el traspaso a lo privado. Y si es necesario, los monopolios del orden público y la coerción organizada podrán actuar para disciplinar a los insumisos. Todo ello implica una modificación de la forma estatal como sucedió con el neoliberalismo los últimos 40 años.
Lo público o común estatal abarca, dependiendo de los ciclos históricos de expansión y expropiación de bienes sociales, una gran cantidad de derechos, recursos y riqueza social, sistemas educativos y de salud, certificaciones de conocimientos, universitarios, académicos, vías de comunicación, medios de transporte, derechos políticos, laborales, jubilaciones, régimen de justicia, seguridad pública, tribunales, elaboración de leyes, régimen de propiedad, impuestos, tierras, recursos naturales, inversiones, tipos de interés bancarios, inversiones públicas, gasto social, niveles salariales, subvenciones, emisión monetaria, inflación, tasas de cambio de la moneda, creación de mercados, etcétera, son gigantescas riquezas que mueven entre el 10 al 50% del Producto Interno Bruto de un país, en la mayor parte de los países del mundo, que al tener la condición de públicos están sometidos a la creencia social de que se tratan de bienes comunes a disposición del beneficio y usufructo colectivo de todos los miembros de la sociedad. Y en términos generales así será, pero dependiendo de la composición social de la burocracia que monopoliza la gestión de lo público y de la movilización o pasividad social en torno al uso de esos bienes, los administradores de los monopolios priorizarán un mayor beneficio o direccionarán el aprovechamiento de esos bienes comunes en favor de unos sectores sociales más que de otros. Aunque claro, sin poder eliminar nunca la beberiana, entre comillas, afinidad electiva hacia las clases sociales que por tradición y sentido común monopolizan la riqueza material de los países y del mundo. El Estado es el espacio social donde tienden a concentrarse con efecto vinculante en todo el territorio la mayoría de los comunes y los bienes comunes de una sociedad. Ahí radica su irresistibilidad social, es decir, el que a pesar de las disidencias, enojos, luchas, críticas contra el Estado, todos al final vuelven a él. Incluso las excepcionales experiencias revolucionarias de común generales no estatales o antiestatales necesitan del efecto vinculante territorial del Estado para irradiarse o defenderse. Es que el Estado es, por una parte, el sedimento histórico objetivo y la creencia de lo común general que tiene una sociedad. Y cualquier proyecto político de conservación o de transformación pasa necesariamente por una manera de vincularse con ese sedimento histórico objetivo. Pero el Estado es simultáneamente monopolio de esos comunes, es decir, la administración centralizada de los vínculos comunes de una sociedad, y que, por dinámica propia de la concentración de decisiones, da lugar a un cuerpo burocrático de especialistas y decisores sobre lo común general, cada vez más alejados de los creadores de lo común, e instantáneamente más cercanos por acción y con el tiempo por convicción y horizonte de expectativas personales hacia los que concentran la propiedad y la riqueza económica de una sociedad, hacia las clases adineradas. Esta institucionalización de la sustitución de los productores de comunes por los centralizadores de lo común es lo que deberíamos entender como la máquina de dominación a la que se refiere Marx. Es un hecho vivo de enajenación de lo común a través de la burocracia de lo común, pero es una enajenación material consistente, efectiva, que como toda enajenación y fetichismo, no anula sus condiciones objetivas de existencia, en este caso, los comunes generales. Los puede retorcer, los puede deformar, pero no los suprime. Los bienes públicos son, pues, bienes comunes, resultantes de luchas comunes, que por muy lejanas que hayan sido o por muy debilitadas que estén en la observancia o control social, forman parte del acervo y comprensión colectivo de luchas por bienes comunes cuyo uso debe beneficiar a todos. Este vínculo entre lo común y lo público y el Estado es abordado de manera intuitiva por varios autores. Federici habla que en lo público se halla la riqueza que hemos producido, pero que está en manos del Estado, como si el Estado fuera una cosa extraña a la sociedad y no como una forma de organización jerárquica de toda la sociedad. Negri menciona que el neoliberalismo se apropia de lo común mediante la apropiación de lo público, pero no desarrolla esta imbricación estructural entre lo común y el Estado, pues ello supondría resaltar la lucha por la reapropiación social de las funciones estatales como el horizonte inmediato en la reapropiación de los comunes, en contraposición a su propuesta
dio un común como un modo de producción global ya existente. Balibar, Etienne Balibar, profesor a quien estimo mucho, va más allá y muestra la contraposición entre las concepciones del Estado como el titular del bien común y del Estado como un usurpador de esas funciones. Pero en realidad no son opciones contrapuestas, sino las dos dimensiones constitutivas de la realidad estatal, como lugar de los comunes generales a través de monopolios. Es en esta unidad paradojal, institucionalizada de los comunes generales de una sociedad y la usurpación, la centralización de esa gestión de esos comunes por una clase social, los monopolios, lo que explica la fuerza material de atracción del Estado sobre todos los miembros de una sociedad, de su legitimidad y de su función de dominación. Finalmente, es posible ver que a través de la comprensión de esta cualidad paradojal del Estado, que se puede superar las extendidas lecturas que han reducido su definición a una habilidad para monopolizar la violencia legítima, Weber, o a una destreza para naturalizar en los esquemas mentales de los dominados los efectos de las imposiciones, Bourdieu, o un simple apéndice derivado del poder económico de los capitalistas, la escuela derivacionista. Confrontadas con la realidad, estas teorías colapsan ante la fuerza de los hechos, como el de millones de personas acudiendo al llamado de sus estados para paralizar durante meses gran parte de la reproducción del capital ante el riesgo del contagio del COVID-19, sin necesidad de tener un tanque en las puertas de sus casas, y en muchos casos, obligando a sus estados y patrones a decretar la cuarentena. O más recientemente, en Afganistán, cuando vemos cómo un estado colonial con 20 años para imponer esquemas mentales dominantes, apoyados por una economía de un capitalismo corrupto insuflado por $1 billón, resguardado externamente por la fuerza armada más poderosa del mundo y por un ejército de 200.000 miembros, se evaporó en 10 días ante la creencia religiosa de unos guerrilleros en abarcas. Ejemplos como estos se pueden compilar por millares, sacando a luz las limitaciones de varias teorías con las que se ha buscado comprender la formación estatal. Hoy, el Estado, pese a su defunción anunciada décadas atrás, ha vuelto a retomar públicamente protagonismo político, incluso de la mano de sus detractores. La comprensión crítica de su realidad requiere sobreponerse a las distintas lecturas instrumentalistas del Estado, que han limitado el conocimiento de su naturaleza social contradictoria, que es donde radican, precisamente, las condiciones de posibilidad de la superación histórica del propio Estado como organización política de la sociedad. Pues eso era lo que quería compartir con ustedes y ahora podemos pasar al diálogo, a las preguntas. Álvaro, querido, muchísimas gracias por tu presentación. Es otra lógica, ¿no? otra gramática, ¿no? ¿Cómo se hace para leer cuando uno hace un desarrollo teórico? No puede mirar a la pantalla, tiene que atender al texto. No es lo mismo que una conversación o en un meeting, que un discurso persuasivo, ¿no? Cuando hay que tener cierta precisión conceptual, te encontrás con esa incomodidad que tiene pocos rendimientos o bajan los rendimientos persuasivos, ¿no? Porque uno tiene que leer al texto necesariamente porque uno estuvo pensando qué decir y qué no decir. Así que creo que lo has resuelto de una forma bastante exitosa a eso y no has tenido capturado durante este tiempo, que fue casi una hora de exposición. Te voy a decir algo, te voy a empezar a provocar un poco, así que espero que estés preparado para eso, digamos, porque tanto el texto, ahora voy a hablar un poco, que nos enviaste, como tu exposición, que reconfirma o refuerza en un desarrollo puntual lo que ya leí, digamos, la palabra que le voy a poner es, me resulta inquietante. Tu texto me resulta inquietante y tu exposición me resulta inquietante. ¿Por qué inquietante? Y después voy a presentar la actividad, pero déjame decir esto inicialmente. Yo esperaba otra cosa de tu momento y de tu trayectoria por lo que venía registrando. Es decir, después de haber hablado de autodeterminación económica del Estado, que yo vi que asomaba ahí un horizonte como posperiférico, después de haber hablado de márgenes de maniobra estatal, o sea, cuando yo supuse que te encontraste en el Estado, en tu posición ejecutiva en el Estado,
con las restricciones de lo externo, las restricciones externas, ¿no? Es decir, de los capitales, de las empresas, de las dificultades para realizar ese común desde el Estado, yo me imaginaba que se venía, producto Made in Álvaro García Linera, una teoría del Estado periférico inserta en una teoría de la sociedad mundial, traccionada o al menos tensionada un poco más entre un horizonte de expectativas post-periférica y tú, digamos, más, me parece a mí más, por tradición, horizonte de expectativas post-capitalista. Y lo que me encuentro en este desarrollo, mucho más ahora confirmado con tu presentación, es el esbozo de una teoría de los comunes como teoría del cambio social mundial, ¿sí? con una cierta disposición antiestatal y con un horizonte de expectativas, digamos, postcapitalista, digamos, clásica marxiana, digamos. Ahí hay como una sorpresa para mí, y veo un movimiento respecto a lo que intuyo que venías teorizando cuando pensabas el Estado. Me voy a quedar ahora, me voy a guardar el silencio para introducir la gimnasia de intercambio que vamos a tener, y después te voy a hacer unos comentarios sobre tu presentación que me pareció, como, insisto, sumamente estimulante. A ver, el punto es el siguiente para el público que nos viene siguiendo. Lo primero que hay que aclarar es que están participando de este evento dos colectivos, igualmente valiosos ambos, integrados en uno solo. El primero se corresponde con los y las estudiantes del doctorado que están conectados al evento a través de un Zoom, y el segundo con la gente que nos está siguiendo por el YouTube de la facultad. Los estudiantes del doctorado presentes han recibido, como comentó Álvaro, un texto previo titulado, en la versión que me pasó Álvaro con fecha del 2020, El Estado en tiempos de coronavirus, el péndulo de la comunidad ilusoria. Este texto fue pensado desde la propuesta del seminario como un material de apoyo, y así se lo comenté a Álvaro, para la charla que acaba de concluir. Pero un texto de lectura opcional. Simplemente eso, un material de apoyo para una exposición que, como habrán escuchado, representa una unidad de sentido en sí mismo. O sea, Álvaro comenta que es una continuación de su texto, pero la resuelve a partir de algo que adopta una forma autónoma. En principio la idea, quiero decir, para la gente que no tiene ese texto no es un problema la exposición, entiendo yo, que ha dado de Álvaro, y que el material era de apoyo únicamente, ¿no? En principio la idea que tenemos es habilitar la posibilidad, recién lo escuché en el chat, para que todos y todas las personas que estén conectadas puedan hacer sus preguntas a nuestro invitado. Entonces el modo más justo que encontramos, digamos, para avanzar en este intercambio es darle prioridad a las preguntas de los y las alumnas del doctorado. La gente que está siguiendo el evento por YouTube puede escribir sus consultas igualmente allí en el chat. Para ser honesto, no será sencillo de verdad poder recogerlas por la cantidad que somos y el tiempo escaso que tenemos. Incluso tampoco hay garantías que podamos atender a las preguntas formuladas por las alumnas y los alumnos del doctorado, ¿no? Para este último colectivo van a tener la posibilidad, digamos, de pedir la palabra levantando la mano con la función técnica habilitada para ello y formular la pregunta de modo oral. O si no, también lo pueden hacer por el chat. Si deciden levantar la mano, por cuestiones técnicas, no estará disponible la cámara, pero sí el audio. Para que pueda funcionar esta dinámica de intervención oral, les vamos a pedir, por favor, ¿sí?, a los y las alumnas que les demos la palabra, que sean, por favor, muy breves, y que planteen directamente la pregunta, evitando algunos rodeos. Yo les voy a dar, con mucho gusto, iniciamos esta sesión de intercambio, pero déjenme meter la cuchara, que en parte para esto arme el seminario, para generar también algunas discusiones con nuestros invitados. Yo te voy a provocar un poco, Álvaro, con un par de cuestiones, de gags, así que son, primero, lo voy a decir en términos como abstractos, más provocativos, y después
lo voy a concretizar en dos o tres puntos que se van a transformar en preguntas. Ve una burdianización abstracta del Estado, por un lado, y después ya te voy a comentar por qué, lo veo así, digamos, y veo el retorno de Wright Mills, ¿no? Me parece como, en un punto, esbozas tu crítica a las élites, digamos, y a las élites políticas también, me parece un retorno a esa tradición, digamos. Y esto me parece que tiene, en mi lectura, digamos, consecuencias muy concretas en el modo en que entendemos nuestras sociedades latinoamericanas. Entonces, para entenderte mejor, ahí a mí me generan algunas inquietudes el modo en que estás pensando verdaderamente el Estado. Y eso apunto a algo muy, pero muy concreto, que es lo que tu conceptualización del Estado es única, es genérica. Es decir, y por eso te decía antes que me imaginaba a partir de tu experiencia política, porque son todas fantasías que yo simplemente puedo recombinar en mi cerebro, pero que no la estoy viviendo, ni tampoco hemos tenido conversaciones sobre esa experiencia tuya de gestión del Estado en un proceso de cambio tan profundo, donde el Estado ha sido parte del motor de ese cambio económico estructural en Bolivia. Entonces, la idea de un Estado genérico, es decir, cuando hablas del Estado, en ningún momento se deriva de ello la idea de que ese Estado tiene en su punto más abstracto incluso un modo de estructuración periférico. Es decir, hablas del Estado como si el Estado, hasta en su versión más genérica, fuera el mismo, el Estado boliviano, los Estados latinoamericanos, que el Estado alemán, que un Estado expansionista como de China o de Estados Unidos, o Alemania. Entonces veo esa idea de un Estado genérico. Entonces ese Estado genérico lo dotás de poderes, que es lo que observo yo en el texto que enviaste, ¿no? Un Estado con mucho poder, describís usando unos márgenes estadísticos no menores, que van a veces, cuando a veces hablas de 3 a un 30%, o sea, que me cuesta mucho tomarle el pulso a cuánto poder abrir el Estado, pero estás viendo Estados poderosos. Cuando uno lee tu texto, encuentra el Estado como eso, ¿no? Como la cristalización, la condensación de un monopolio, ¿no? De un monopolio. O sea, mucho poder al Estado, en tu teorización, ¿sí? Un poder problemático, y la idea de Wright Mills, ¿no? Claramente de, existe un problema, que igual lo pones en términos de lo ficticio, que es esa relación entre los pocos y los muchos, ¿no? Los pocos poderosos, ¿sí? Y los muchos desposeídos. Digamos que en una relación de necesidad, digamos, de reciprocidad constitutiva, digamos. Entonces, a mí me genera mucha inquietud eso, porque si uno piensa el Estado, deja de pensarlo de un modo genérico, que es lo que yo pensé que estaba pasando cuando vos estabas hablando anteriormente de la autodeterminación económica del Estado, o sea, le estabas pidiendo más poder al Estado, en cierto punto, para poder, ¿qué cosa? Intervenir, expropiar a las empresas, direccionar los procesos de cambio social, introducir incluso a los estratos bajos, inferiores, medios, elevarlos materialmente. Veía un Estado, y te veía vos viendo un Estado que necesitaba traccionar, y necesitaba más poder, no menos. Y acá veo eso, un Estado que de repente es el problema. Entonces veo también como un retorno a a visiones tuyas anteriores, digamos, más que yo las puedo caracterizar de propensiones como más anarquistas, digamos, en esa tradición interesante del marxismo, y veo como un retorno a ese registro. Porque la verdad que a mí me cuesta mucho pensar los Estados latinoamericanos dotados de un poder social o de un poder de convertirse en monopolios, no solo semejantes, sino equivalentes o comparables con los Estados europeos, o con los Estados ahora asiáticos, con Estados Unidos. No hace falta una teoría del imperialismo, no te estoy reclamando eso, ¿no? Pero sí veo esa visión. Entonces, ¿cómo estás viendo verdaderamente la relación centro-periferia? ¿Es constitutiva de ese Estado que te estás imaginando? Hablas de metacapitales, de doble monopolización, de violencia simbólica del Estado, usando Bourdieu. Y sabemos todos que Bourdieu tenía una visión antiestatal muy fuerte, tenía un repudio muy grande por las figuras que encarnas materialmente,
O sea que tenés una cosa muy creativa ahí con Bourdieu, pero hay un problema con el intelectual legislador, con el intelectual profético, hay un problema que también lo asumís ahora en este discurso tuyo, ¿no? Entonces yo lo que veo es un proceso de desmonopolización del Estado en términos mundiales, no de monopolización o de creciente monopolización. Creo que la pandemia nos está ofreciendo ese registro. Yo creo que, y en términos materiales, y incorporando una diacronía, creo que estamos en un Estado que ha perdido, y ahí voy con Castells, ha perdido el monopolio hace tiempo del control de la información y la comunicación, que es un dato y es un proceso clave. Es decir, en Cuba solamente, y en algunas sociedades céntricas, digamos, estados sociales, tuvieron un control estatal de los medios importante, ¿sí? En Francia, en Suecia, en Alemania parcialmente, ¿sí? Pero estamos en un proceso de desmonopolización simbólica del Estado en términos materiales. Estamos en un proceso también que se está por ver de desmonopolización financiera del Estado, en el sentido de que avance Bitcoin, ¿no? Avanzan también formas comunales, como llamarías vos, de reproducción del dinero y demás. Y además veo estados latinoamericanos hiperendeudados, es decir, con poca capacidad, con poco poder social en el Estado. Entonces, todas tus referencias me parece que, yo contextualizándolas, me saben ajenas, en el sentido que veo eso. Básicamente, usás ciertos autores que tienen propensiones antiestatales y que tienen una idea de sociedad, que es una idea de sociedad nacional, no una sociedad mundial, que no incorpora en ese registro mundialista de esa relación centro-periferia, que no está dispuesto a entender que los procesos latinoamericanos siempre necesitaron de más Estado para poder, con todos esos problemas, para concentrar en el Estado esa soberanía. Tu idea de soberanía también, que es vos ese texto, es genérica. Hablas de soberanías limitadas igual en Alemania que en Bolivia. O sea, no estableces una distensión o una diferenciación estructural en la constitución de tu concepto, de tu forma de Estado, en un plano más abstracto, digamos. Entonces, ahí viene centralmente mi consulta. Te veo alejado del Estado y te veo reconvirtiendo el Estado en un problema y no en parte de la solución. Entonces, quisiera hacerte esa consulta de cómo has, para entender tu movimiento de cambio conceptual, porque veo que esto es como una restitución en nuevos términos de algo que yo pensé que podía ir a otro lado, que fue un momento de mayor reconocimiento de la necesidad del poder del Estado para traccionar con los procesos de cambio social en América Latina. Y que se venía una reconceptualización de la soberanía estatal, por ejemplo, y no una vuelta, una cierta vuelta, a la reconceptualización de lo común reclamándole la expansión y la salida de un localismo a las teorías comunales, porque estás discutiendo con gente que además está muy alejada de la política. O sea, son todos intelectuales que vos respetás, pero que sabés que no hacen política. Entonces vos, como sos un político, además te definís como político en todas tus apariciones, te convocan como político, además, tu Facebook señala que sos un político, es decir, un político en ese sentido, que no son esos intelectuales con los que vos estás discutiendo, y que además los peleaste con justa razón para mí durante un tiempo considerable. Así que va mi consulta por ahí. Entonces quiero ver entonces cómo entra esta idea de lo universal. ¿Es universal que es plano? ¿Cómo se conecta lo comunal latinoamericano ampliado con lo comunal céntrico? Con esas desigualdades que, a decir de Milanovic, que es un autor que seguramente has leído, son más determinantes actualmente las desigualdades entre países que las desigualdades al interior de los países. La desigualdad entre países. ¿Dónde está en tu planteo de lo común el problema de la desigualdad entre clases de países en la sociedad mundial? Por ahí va mi cuestión. Después tengo otras varias cosas. Pero es esa idea genérica de Estado, esa idea de sociedad y ese principio, ¿sí?, que yo detecto, que lo observo, que tiene cada vez más fuerza para mí, que es la desigualdad estructural centro-periferia. Y que yo pensé que ibas a ir hacia ese lugar, que ibas a transitar hacia ahí. Así que esa es mi reflexión, y me gustaría saber cuál es tu trayectoria ahí, cómo lo estás resolviendo, cuál es la experiencia, digamos. Gracias. Son reflexiones y preguntas complejas y muy diversas. Me voy a centrar en algunas.
Ciertamente no estoy buscando hacer una definición del Estado exclusiva para una realidad, en este caso la periférica, la nuestra. Estoy buscando hacer una definición del Estado general, aplicable a cualquier formación estatal. Porque creo que hay un común denominador central que define la manera política de organización de la sociedad. Y claro, el que estés en un país periférico o que estés en un país dominante, va a tener mucha influencia. Va a influir, va a modificar o va a direccionar las formas de esa unificación política de la sociedad, pero en torno a un núcleo común. Y ahí tienes razón, esa es mi intención, no la definición de un estado periférico, sino la definición de un estado. Es una categoría que funciona en cualquier lado, aunque no puede hacerla funcionar como mera aplicación, requieres meterle carne, músculo a ese esqueleto, y eso va a depender de la cualidad de cada país. Pero creo que es posible hacer una definición, y la definición que utilizo es esto, ¿no? El Estado como un lo común, los comunes de una sociedad por monopolios con efecto vinculante. Es una definición así, bien concretita, bien comprimida. Y creo que funciona, creo que funciona. Lo segundo es que sin desmerecer, sin olvidarme de estos procesos de mundialización de muchas relaciones sociales en el ámbito cultural, en el ámbito financiero, en el ámbito económico, que influyen en los comportamientos de los países, en las personas. La unificación política de las sociedades solo funciona en el ámbito estatal. Sí, la mundialización no ha podido crear formas alternativas de unificación política de las sociedades. Que es un poco lo que se imaginaba el neoliberalismo por su lado y lo que algunos teóricos como Negri también, parte de esta ola del globalismo imparable, creían que podía darse. Pero no, el mercado mundial no ha creado por hoy, hasta hoy una forma alternativa de unificación política de la sociedad y de cohesión política de la sociedad. Y la manera más dramática, eso lo hemos visto el año 2020, cuando ante la pandemia mundial y el pánico colectivo, todo el mundo se ha refugiado en los estados. Hasta las bolsas de valores se han refugiado en los estados. Como único centro de unificación política de una sociedad. Estados maltratados, vilipendiados, ninguneados durante los últimos 40 años, al fin y al cabo son a los que han recurrido todos. El mercado mundial no ha podido crear un mecanismo alternativo de unificación y de protección. Si tú has visto ahí a la Merkel quitoneándose con Macron en la frontera, quién se llevaba los respiradores, ¿no? Ese tipo de estatismos y de nacionalismos degradantes, tú los has visto. Los que te hablaban de que todo se había globalizado, ¿no? Pues estaban disputando y estaban prohibiendo prohibiciones de que se exporte respiradores, prohibiciones de que se exporte vacunas.
al momento de la verdad y del miedo y de la muerte, los estados aparecen. Y fueron los únicos lugares de cohesión ante la desgracia, ante el miedo, ante el pánico, ante la emergencia. Y incluso en lo económico, los que han tenido que asumir los efectos de la crisis médica y los efectos de la crisis económica a raíz de la reclusión del 2020 han sido otra vez los estados, ¿no? Con todas estas emisiones monetarias y estos proyectos de regreso a sus países de las cadenas de valores, ¿no? Es Biden diciendo, consúmalo norteamericano ahora, ¿no? Y es recogiendo las cadenas de valor del ámbito médico, España haciendo lo suyo, Francia haciendo lo suyo, Inglaterra haciendo lo suyo, cada cual buscando cómo no abandona la globalización ni la función de los mercados mundiales, pero crea un entorno mínimo que les dé una garantía de seguridad ante posibles emergencias futuras. Y la manera de reactivar los mercados mundiales y reactivación de las bolsas de valores es emisión monetaria. Estaba el dato ahí, que la cantidad de emisión monetaria inorgánica, porque es simplemente imprimir billetes, llega casi a un 12% del Producto Interno Bruto Mundial. ¿Quién hace eso? Los estados. No lo hacen los mercados, no lo hacen las bolsas de valores, lo hacen los estados. Y eso luego se va a las bolsas de valores, evidentemente. Se compra bonos, las empresas tienen dinero y con ese dinero pueden refinanciar sus acciones, en fin. O otro parte del dinero se da para que la gente que no ha tenido trabajo, o se va para darle subvenciones alimenticias, en fin. Otra vez ha sido los estados los que se han mostrado su fuerza. Y de hecho ahora hay un proceso de general aceptado incluso por las grandes élites, por el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que por un tiempo se requiere este intervencionismo estatal. Se necesita este tipo de intervencionismo estatal. Y se habla de un proceso de maduración o de atemperamiento de la globalización, o de equilibrio de la globalización, o de desglobalización en medio de globalización, en fin. Y el Estado normalmente comienza a jugar un papel central. Y yo creo que más bien es eso lo que ha permitido visualizar los límites conceptuales que teníamos sobre el Estado por parte de los grandes teóricos, que es con los que debato aquí. Sus conceptos de Estado no funcionan. No pueden explicar el momento actual, ¿no? Y menos los que creen de que los estados han quedado superados por la globalización. No es cierto. Hay la globalización y seguirá habiendo globalización, pero funcionan, requieren un anclaje territorial que solamente te lo da el Estado. Y creo que en este momento histórico tan interesante, un replanteamiento y un debate en torno al Estado como concepto central se vuelve importante, porque lo que heredamos en gran parte no funciona ni te ayuda a explicar lo que está sucediendo ahorita. Y menos aún desde el punto de vista del pensamiento crítico respecto a aquellos que habían pensado ya en un proceso de abandono de los soberanismos y en una idea de imperio y de multitud desterritorializada. No es cierto, eso no funciona, no ha funcionado. Está bien como reflexión literaria, pero no tiene anclaje político real. Ciertamente, en este esbozo de definición de Estado, falta darle lo que yo le llamo a tu crítica la musculatura, ¿no? La musculatura real de cada proceso histórico.
distinto será el Estado alemán, el Estado boliviano, el Estado argentino, el Estado norteamericano, tienen distintas musculaturas, distinto cuerpo. Y yo solamente me estoy fijando ahorita en el esqueleto, en su esqueleto, ¿no? En su forma esquelética. Pero ya, luego hay que hacer un esfuerzo y en los siguientes meses, en los siguientes años, para ir mostrando las diferencias. No es lo mismo el Estado, un Estado en el centro que en la periferia, pero ambos son Estados. Y por ahora me voy a, ¿por qué son ambos Estados? Y esta es la definición que creo que funciona. Y luego ya, Estado periférico con estas características, estas limitaciones, en fin, Estado centro con estas potencialidades, estas libertades, estas potencias, en fin. Habrá que avanzar en siguientes textos en esa reflexión que tú reclamas con justeza. Hay que hacerlo eso a posterior, ¿no? Posterior. Como está en el texto inicial que hicimos circular, y en este también en parte, en verdad me estoy peleando con dos miradas estatales muy clásicas en el pensamiento sociológico contemporáneo. El beberiano, ¿no? Monopolio de la coerción, muy potente y muy utilizada en otras ramas, en ciencias políticas fundamentalmente, hasta en economía, y la burdiana, que es el monopolio de la violencia simbólica. Y me peleó con las dos. Y por eso esta es la reflexión. El Estado ha hecho muchas cosas sin que tengamos un tanque en la puerta de la casa. En otros casos ha habido tanques como el golpe de Estado, pero a esos tanques han precedido otras cosas que le han dado legitimidad a la presencia de los tanques, al menos en un sector urbano de clase media, en fin. Pero la sociedad ha funcionado sin necesidad de tanques. Entonces la definición beberiana ahí tiene sus límites. Y la burdiana, más aún, porque la burdiana se sostiene sobre una especie de engaño. La violencia simbólica, el monopolio de la violencia simbólica sería el olvido de un abuso cometido algún rato que no hemos naturalizado. Y digo, eso no puede funcionar permanentemente. Ningún engaño dura permanentemente. Y la gente tampoco es tonta. Todo se reduce a un engaño y a que te olvides de la violencia fundadora o del abuso fundador. No. El Estado funciona porque tiene algo que a la gente le hace copartícipe. Por muy Estado burgués que sea, tiene algo tuyo. Tiene tus impuestos, tiene tus luchas, tiene tus derechos, son tuyos. Los pelearon tus abuelos, los peleaste tus padres, los peleaste tú. Hay algo tuyo y ahí está su fuerza. Hay una realidad material o hay una condición material de la legitimidad. La legitimidad no puede sustentarse en el engaño y en la habilidad de unos administradores del Estado de construir en tu cabeza esquemas mentales con los cuales lees al Estado, que es la lógica burdiana. Está en tu cabeza los esquemas que el Estado te ha introducido para que leas al Estado y por eso nunca puedes escapar de la dominación. Todo se reduce a un engaño sofisticado, pero un engaño. Es una versión mejorada de la lectura althusseriana, si tú quieres, más sofisticada. Y me peleo con ambas, ¿no? Me peleo con ambas. No es cierto. La legitimidad funciona porque hay algo, porque hay una relación, hay un vínculo material. Y por eso defino el Estado también es una forma de la sociedad. El Estado no es una externalidad de la sociedad, es una forma de la sociedad. Enajenada, pero es una forma de la sociedad. Todos estamos en el Estado, aunque no todos tenemos la misma influencia en el Estado. Y porque estamos todos en el Estado, a través de nuestras luchas, de nuestras experiencias generales, de nuestros derechos, el Estado tiene ese influjo en nosotros. Y buscamos ese influjo en el Estado. Entonces, sí me peleo fundamentalmente con esas definiciones, con la definición beberiana y con la definición burdiana del Estado, ¿no? Restableciendo este elemento de
fundamento material de la legitimidad. Y eso lo encuentro en los comunes. Es decir, hay un pedazo de tu historia, de tus recursos, de tu lucha, de tu fuerza y de tus bienes en el Estado. Tú estás en parte en el Estado. No conduces el Estado por lo general o excepcionalmente. Pero eso hace que el Estado tenga esa capacidad de efecto vinculante. El efecto vinculante, es decir, el que obedezca las decisiones del Estado, no se sostienen sobre la nada, sobre el engaño, sobre la impostura. Se sostienen sobre una vinculación material tuya frente al Estado. Y sobre tu reflexión respecto a que habría una mirada de ver al Estado como problema, no. Y todo, todo este debate contra los localistas va a eso. Y les digo, oigan, compañeros, no es cierto que lo local es la salida. No es cierto. Por una parte, porque si haces eso, le estás dejando a los otros que sigan manejando lo general y te agradecen y te felicitan. Dicen, qué bien, preocúpate de lo tuyo, haz tu mundo aparte, haz tu falangerio ahí donde quieras, que yo me ocupo de lo general y estoy feliz sin que me estorbes. Pero en segundo lugar, porque lo local no puede avanzar si no pasa a través del Estado. Más bien es una reivindicación de las luchas en el Estado. En el Estado. Por el Estado. Porque el Estado es lo común de una sociedad, solo que por monopolios. Pero es lo común de una sociedad. Nuevos comunes, nuevas luchas comunes, nuevas transformaciones de los comunes, pasa obligatoriamente por el Estado. Pero a la vez, ahí está la mirada más marxista, ojo, ten cuidado. Si te acercas demasiado, lo común queda absorbido por el Estado y tú pierdes el control. Si te alejas demasiado, quedas sin la capacidad de irradiación y de efecto vinculante con el resto de la sociedad. Entonces, tienes que andar con los dos. En el Estado y fuera del Estado. En el Estado y fuera del Estado. En simultaneidad. La clave está en esta dualidad, en el manejo de esta contradicción. Y lo veo muy claramente para los procesos progresistas. No, los procesos progresistas han tenido la virtud de recuperar el debate del Estado en la sociedad latinoamericana. De enfrentar las teorías de tomar el poder, cambiar el mundo sin tomar el poder, para cambiar el mundo también tomando el poder. También, no a través del poder, sino también tomando el poder. Pero eso ha de funcionar si tienes simultáneamente lo social movilizado, lo común por fuera del Estado. Que se fusionan, se enfrentan, pero tienen que ir juntos. Los procesos progresistas avanzan por el lado de las grandes movilizaciones. El momento en que se divorcia de las grandes movilizaciones, los procesos progresistas comienzan a languidecer. Su fuerza es estar en el Estado y estar por fuera del Estado. Esta doble gobernabilidad en el Estado y fuera del Estado. Y fusionando y separando, fusionándose y separándose. Entonces, más bien, no veo como un problema. Lo veo como la salida. En esta paradoja, en esta realidad contradictoria, está la salida. Y hay que vivirla indefinidamente. Pelea dentro del Estado, transforma el Estado y pelea por fuera de la sociedad. Y hay pedazos de la sociedad que se volverán Estado y vuelve a crear dentro de la sociedad y sigue en el Estado y sigue fuera del Estado hasta que algún momento esto pueda ser superado de aquí a siglos por el lado del triunfo, por absorción por parte de la sociedad de las funciones del Estado. Pero ese es un horizonte como más utópico, ¿no? La realidad es esta combinación entre lucha dentro del Estado, cambiar la naturaleza del Estado y lucha por fuera del Estado. Y lo digo ahí, no basta incluso que las luchas por fuera del Estado lleguen al Estado y modifiquen la propia composición de los que dirigen el Estado. No basta. ¿Por qué no basta? Porque por mucho que sean obreros, por mucho que sean revolucionarios, por mucho que sean académicos bien intencionados,
la lógica del monopolio, a eso le llamo la lógica maquinal, ha de hacer de que se concentren decisiones y la sociedad vaya desvinculándose cada vez más del Estado. ¿Cómo rompes eso? No alejándote del Estado, peleando dentro del Estado y fuera del Estado, y controlándolo permanentemente, ¿no? Entonces, más bien creo que esta es una forma teórica de reafirmar el principio de la enseñanza de los procesos progresistas latinoamericanos. Luchas en el Estado y luchas por fuera del Estado. Y nunca abandonar ni una ni la otra, sino caminar conjuntamente las dos. Y claro, le dedico una partecita al tema de la burocracia, pero a diferencia de Wright Mills, no hago el trabajo de separar el Estado de la sociedad, porque el Estado es una forma de la sociedad, una forma enajenada, pero es una forma de la sociedad. Y entonces, sí hay el peligro permanente de la elitización, sí hay ese peligro permanente de la elitización, pero el remedio frente a eso es la permanente vigilancia y movilización social que haga que la elitización se contenga, se reduzca. Pero eso siempre va a estar ahí latente. Estas preferencias electivas, no hay una vacuna contra estas afinidades electivas. Nadie puede vacunarse. Pero puedes controlar la afinidad electiva entre la burocracia y la riqueza y el poder y del dinero. ¿Cuál es la manera de, no de vacunarte, de controlar, de aminorar? Movilización social. Movilización social. Entonces, más bien yo creo entender en lo que he trabajado, ciertamente muy abstracto, pero para eso era el diálogo luego ahí con las preguntas que tú me estás permitiendo, ver cómo aquí hay una manera de reflexionar críticamente, pero positivamente, en torno a las experiencias del progresismo latinoamericano que ha emergido a principios del siglo XXI. Álvaro, muchísimas gracias. Quiero pedir disculpas porque se produjo lo que Álvaro teorizó en su paper, que es una monopolización de parte mía, además del evento. O sea, el peor resultado en la inauguración de este evento lo estamos dando a partir, encima, ni siquiera de una crítica del monopolio, sino de una reafirmación del monopolio en el diálogo. Así que les pido disculpas. Álvaro, ¿tenés 15 minutos más? ¿Tenés un rato más? Como porque de verdad estamos fallando en los planes democratizadores del espacio. A partir de esto que nos hemos colgado discutiendo, te quería hacer esa pregunta y te agradezco muchísimo el comentario. Me gustaría seguir la charla, pero es hora de, me parece a mí, de un movimiento delegativo y que las compañeras y los compañeros puedan hacer sus preguntas. Yo les invito a que y de paso Álvaro carga agua. Su jarra de agua. Exacto, 15, exacto. 15 segundos. Agua potable, muy bien. ¿Cómo hacemos entonces con el tema de las preguntas? Me gustaría que levanten eso, que levanten la mano y pregunten, pero ya con el micrófono abierto, ¿no? Entonces yo ya me borro de este lugar que ya me queda bastante incómodo. Yo hice unas preguntas, hice moderadores, ya para mi gusto estoy ocupando demasiado lugar. Ya. Así que no sé cómo está pensado técnicamente el momento de pregunta abierta. Con audio. Creo que Javier tenés que pedir que te habiliten, la persona de comunicación, el micrófono, o vos mismo, no sé si lo podés desactivar ahí para preguntar. Antes, mientras Javier va resolviendo eso, te comento, Álvaro, que han mandado saludos de la patria grande de toda América Latina, Guatemala, Perú, México, Chile, Brasil, Venezuela. Qué lindo leer todo esto. Te mandan abrazos, saludos, felicitaciones. Perdón, Esteban. Perdón, Esteban. Es para comentarte que los audios están habilitados.
Todos tenemos los audios habilitados. Ah, perfecto, te agradezco. Te agradezco mucho, entonces. Ah, perfecto. Esteban, no, para sugerir la dinámica, porque creo que nos queda muy poco tiempo. Dale, por favor. Tal vez en función de esto podríamos centrarnos en que leas algunas preguntas que están en el chat. Y en todo caso agruparlas las preguntas, no hacer un ping-pong de responder una y otra, me parece. Bueno, dale, Javier, me parece una gran idea. Ahí voy, téngame paciencia que no soy muy bueno con esto. A ver, voy al chat ahora. Multiuso, multitask. Bueno, una pregunta acá. ¿No se puede pensar el Estado no solo como apropiador del valor social producido por el común, sino también como un lugar productor de los comunes? Emiliano. Bueno, ahí te lo dije un poco, me parece que Álvaro ya no me voy a rogar yo el derecho a haber entendido su respuesta, pero me parece que en buena forma ya lo respondió, pero bueno, queda ahí para que lo anote. ¿Qué piensa? Ahí va, Juan dice, ¿qué piensa de las últimas luchas sociales de Chile? Donde lo común local se manifiesta desde la periferia de toda política partidaria hacia otra forma de reorganización social. Álvaro, ¿querés que te las lea todas y las anotás o las vas respondiendo? Las voy respondiendo mejor, porque me puedo olvidar. Dale. Sobre las dos primeras que me has hecho, ¿no? ¿El Estado puede producir comunes? Sí. Y lo dijimos al principio de la exposición. Si bien el Estado se apropia de los comunes, y esa es su función, se apropia de lo universal, que emerge de la sociedad, también tiene la capacidad de producir propios comunes, propios universales. Por monopolio, evidentemente, y en el que la sociedad ha de tener una función más pasiva, ¿no? Pero eso va, por ejemplo, de iniciativas que pueden darse desde los gobiernos en torno a la ampliación de algún nuevo derecho, sin que la sociedad se haya movilizado en torno a ese derecho, o sobre un común que vino de la sociedad, va avanzando en nuevos comunes. Por ejemplo, en torno a la educación. El derecho a la educación universal gratuita ha sido en el mundo entero, casi siempre ha sido un hecho que viene de abajo, una exigencia. Movilizaciones, creaciones locales, en fin. Pero una vez de que el Estado monopoliza ese común emergente de la sociedad, luego crea otros comunes. Por ejemplo, al establecer los mecanismos de certificación, al jerarquizar los mecanismos de certificación estatales, educación media, educación superior, educación técnica, o al crear la historia común, compartida, que por lo general es una historia estatal. El Estado tiene el monopolio de crear lo que ha de entenderse como la historia oficial de un país. Evidentemente vendrá de la sociedad, de grupos de intelectuales, de universidades, una interpelación, una crítica o un enriquecimiento, pero el Estado tiende a monopolizar por su propia cuenta estos universales pasivos, de los cuales la sociedad simplemente los recibe y los hereda a los hijos y luego a los nietos. Entonces, sí, ciertamente el Estado puede crear comunes y puede crear universales al margen de la sociedad. Y esa es una de sus aptitudes. Sobre las luchas sociales de Chile, creo que el esquema que hemos definido aquí funciona. La fuerza de lo que ha pasado en Chile ha sido la creación de un común social. Al margen del Estado y del sistema de partidos, las sociedades de distintos lugares se ha sublevado. Lo que has tenido es una sublevación general de la sociedad. Algunos con participación directa en la plaza, en las movilizaciones, en los paros, y otros con la simpatía, con el apoyo, con el acompañamiento a lo que venía sucediendo.
y lo que has tenido es cómo ese común de la sociedad, producido por la sociedad, se estabiliza, se consolida, se ancla. Y la manera en que se ha encontrado de una manera, de una forma complicada, pero así se ha encontrado, es la Asamblea Constituyente, que es una forma de estatalización de una parte de la fuerza común producida. Ciertamente, lo ideal es de que no se quede ahí, de que a la Asamblea Constituyente institucionalizada como un derivado del Estado, le acompañe movilización social, debate social por fuera del Estado, para darle continuidad a la fuerza social frente al Estado, pero a la vez también reflejada en el Estado. Yo creo que en los siguientes meses vamos a seguir encontrando esta dualidad de cómo lo que viene de la sociedad en parte se mira en el Estado, se institucionaliza, y en parte no se mira en el Estado y camina en paralelo, permanentemente mirándose, enfrentándose, separándose, fusionándose y separándose. Ahí creo que radica la fuerza de una verdadera transformación social. Y mi impresión es que en Chile no estamos no hemos culminado la oleada social, no hemos culminado. Pudiera darse también, como se ha dado en el ámbito electoral, lo que ha sucedido con la elección de constituyentes es una derivación electoral estatal de una fuerza social. Es decir, es la rebelión que toma formas electorales temporalmente, pero que creo que sigue viva al margen del hecho electoral, al margen del hecho partidario, al margen del hecho estatal constituyente incluso. Y no sabemos qué quería pasar en las elecciones nacionales, que se darán en los siguientes meses, si esto ya comienza a bajar la oleada o se manifiesta también por vía de elección presidencial, elección de diputados, y continúa por otras formas. Pero en todo caso, creo que la riqueza del proceso chileno está en esta doble banda, en moverse en estas dos bandas, en el ámbito estatal, pero fundamentalmente en un ámbito social, que algo se traduce en Estado y en otras cosas no se traduce, desconfía y avanza en paralelo. La historia está abierta en ese sentido en el caso chileno. Gracias, Álvaro. Nos vamos esclareciendo gradualmente con tus intervenciones, muy amable. A ver, ¿cómo se puede... pueden intervenir tomando la palabra antes que se nos desmaye el invitado, ya que tiene más de 50 años y lleva 2 horas y pico enchufado en algo que no es bastante infructuoso. Perdón, podemos hacer un par de preguntas, digo yo, de orales, y obviamente cerrar para no abusar tampoco. Sí, sí, exactamente. Esa es la idea, porque se le va a cortar el agua en la casa y se nos muere el invitado. Claro. Un par de preguntas más, si les parece. Soy una hidroeléctrica. Va a 3, exacto. O sea, ya si llega a tomar otro vaso más, yo no sé en qué vamos a terminar, porque ahí ya entra a jugar el baño, ¿viste? Otras cosas, ya que se complica la logística. Bueno, sí, otra. Tome la palabra. Yo creo que estaba Juan, me había pedido, no sé si está conectado Juan. Juan Pablo Patriglia, querido, ¿me habías pedido vos hacer una pregunta, Álvaro? Sí, sí se puede. Sí, querido, por supuesto. Sí, y después estaba John Jairo Rincón. Después estaba John Jairo Rincón, lo había visto que había pedido la palabra en el chat. En todo caso, hacemos esas dos preguntas. Dale. ¿Cómo estás, Álvaro? En primer lugar, agradecerte por la exposición. De forma virtual, esperemos cuando las condiciones se den, tenerte acá en Córdoba de forma presencial. Lo que me pareció, digamos, que la exposición tuvo un gesto político y teórico fundamental, ¿no? De haber partido no del Estado, sino de lo común, ¿no? Y me parece que esa decisión también propone, digámoslo así, un camino de búsqueda para las ciencias sociales, ¿no? Para entender de perspectiva crítica, emancipatoria, este resurgimiento del Estado, o este retorno del Estado del cual vos venías hablando en tus textos hace bastante tiempo, a raíz de la pandemia del COVID-19, me parece que partir, digamos, de lo común, de la organización común, de la asociación común,
¿no? Que se encuentra en tensión con el Estado en tanto monopolio del universal, y en lucha, digamos, con la forma de subsunción real y formal del capitalismo, me pareció muy interesante y me pareció, bueno, ya me llamó la atención el mismo nombre de la charla, lo público, lo común y el Estado, ¿no? El Estado parecía como al final de la enumeración, y dije, bueno, ¿por dónde vendrá la cosa? Y me pareció realmente muy interesante y muy, muy sugerente, muy sugestivo. Diría, digamos, que en un punto es como un nuevo prólogo de forma valor, forma comunidad, digamos, la presentación que hemos escuchado. La pregunta que te quería hacer tenía que ver, bueno, eran varios, pero la sintetizo, digamos. ¿Cuáles te parece que serían los puntos centrales, ¿no? de una agenda política y económica de un gobierno popular que busque, digamos, sostener esta tensión creativa de la que vos hablas entre el Estado, ¿no? y los comunes de la sociedad, ¿no? una tensión que se dirija hacia la reabsorción del poder estatal por las masas populares? Ciertamente, digamos, no es algo que dependa de la decisión de un gobierno, vos lo dijiste bien, sino de la lucha, digamos, del momento en que se encuentra la sociedad, pero si podemos afirmar que estamos ante las puertas, digamos, de una segunda oleada progresista, lo que te quería preguntar es eso, ¿cuáles los puntos centrales que vos considerás que pueden ser parte de la agenda, ¿no? De este nuevo momento, digamos, que está viviendo América Latina? Bueno, eso, y muchas gracias, Álvaro, nuevamente. Gracias, Juan Pablo. Ciertamente, cuando te fijas en el título, el haber elegido común público y Estado no ha sido casual. Y cuando les mande el textito con las referencias bibliográficas, en parte es una respuesta también a un texto que escribió Etienne Balibar el año 2020, que lo leí recién, publicado en 2021 en el Viejo Topo, que se llama El Estado, lo común y lo público. Y yo le he dado la vuelta, ¿no? precisamente. Admiro mucho al profesor Etienne Balibar, es el profesor de todos, pero quería debatir también con él. Y cuando no sé, estaba dando vueltas y Esteban me invitó, no sabía de qué iba a hablar, qué iba a exponer. Esteban me propuso la participación. Y entonces dije que sea un buen momento para, usando como pretexto el texto de Etienne Balibar, en general discutir esta mirada de que tienen nuestros amigotes del Estado. Y ciertamente, no ha sido casual el que haya colocado así, común, público y Estado, en ese orden, porque como es el orden de generación de la realidad social, el orden de generación del orden político de las sociedades. Y sobre la pregunta que me hacías, Juan Pablo, de cuáles serían los puntos de una agenda política y económica progresista que ayude a mantener viva esta tensión, ese es muy complicado. No lo tengo muy claro. Porque en cada realidad social, hay que estar muy atento a los lugares de fisura. Los lugares de interunificación de agravios. Los lugares de común denominador de necesidades o de rechazos o de expectativas que hay en las clases subalternas, para de ahí entender por dónde van las posibilidades de transformación social. Porque no radica solamente en que pueda haber un Estado, unos gobernantes del Estado, del monopolio, que sean muy, muy progresistas y muy, comprometidos con la transformación social. Para que esto funcione, tiene que haber un soporte en la sociedad, unas expectativas que tienen que estar latentes. Entonces, cada sociedad en particular necesita un análisis concreto
para ver por dónde vienen los puntos de fisura social que pueden, donde uno puede ayudar a gatillar efectos de movilización, donde uno puede recoger como expectativa y devolverlo como política pública que a su vez gatille efectos de movilización. Eso requiere de parte del investigador social, si lo quiere ver a distancia, o del político comprometido, si está involucrado en esa comprensión y en esa acción, requiere un trabajo de análisis muy concreto de la realidad de cada país, ¿no? Pero ciertamente, del lado de los gobiernos progresistas, se requiere una comprensión de que la agenda con la que se inició la primera oleada progresista a inicios del siglo XXI está encontrando ya un límite. Y el progresismo para la segunda oleada, para una mirada de mediano y largo aliento, requiere una regeneración de esta nueva agenda. En algunos otros países donde está emergiendo recién la primera oleada, cercano puede ser Chile, veremos qué pasa Perú y Colombia, quizás van a tener ellos la virtud de poder ir más allá de nosotros en la primera oleada, porque pueden recoger las experiencias y los límites de lo que hemos hecho nosotros en la primera oleada. Y quizás por ahí, en estos otros países, haya potencialmente la posibilidad de una mayor radicalización del progresismo. Esa es un poco una esperanza. Pero el progresismo actual, en gestión de gobierno, sí tiene que tener la convicción de que lo que se inició a inicios del siglo, 20 años después, ya no es suficiente. No solamente que no se han resuelto muchos problemas, sino que hay otros nuevos problemas, incluso fruto de lo que se ha hecho bien y de lo que no se ha hecho bien en la primera oleada. Y entonces se requiere un enriquecimiento de la mirada estratégica, del horizonte de posibilidades, de la conducción y de la dirección de las esperanzas de la gente, con una renovación de las propuestas, que hay que sacarlas de la sociedad y hay que sistematizarlas para volverlas a la sociedad. Y de manera general, siento que tiene que ir por el lado de mayor democratización de la riqueza, sin entrar en detalle, porque cada país tendrá su propia salida, pero tengo la impresión de que los puntos de fisura, los puntos de disponibilidad social en general en el continente y en el mundo, no solamente en el continente, sino en el mundo, por la gravedad de la crisis que hemos atravesado, hemos caído 11 puntos, es decir, hemos regresado 10 años atrás en la riqueza que tienen las sociedades, ¿no? Y ha continuado la concentración de la riqueza, es decir, estamos peor que hace 10 años. Eso requiere una serie de nuevas medidas de parte de los gobiernos en función de procesos de mayor democratización del control de la riqueza y de la producción de la riqueza. Pero no me atrevo, Juan Pablo, a precisarte en un programa de acción más concreto. Vuelvo a decir, eso ya depende de cada país, pero creo que por ahí va la clave. Bueno, muchas gracias. Discúlpame, Juan Pablo, no te vi porque tengo problemas en la visualización, que es mi básicamente es una cosa seria porque es un analfabetismo tecnológico severo que tengo, que lo acabo de solucionar y ahora los estoy viendo. Recién me comenta Javier, estoy de acuerdo, y nuestro invitado está batiendo todos los récords. Vamos,
2 horas 36 de evento, es una locura de tiempo, que lo estamos disfrutando al máximo, por eso no lo queremos soltar, Álvaro, pero nos parece razonable hacer una pregunta más, y ya ir cerrando esta fantástica actividad. Así que ahí me parece, veo acá en el chat, pero puedes preguntar, John Jairo Rincón, ¿te parece que preguntes abiertamente? Yes. Hagas tu pregunta, eso. Listo, listo, gracias. De nada. Álvaro, yo quería preguntarle sobre el papel que juegan los conflictos territoriales e identitarios de carácter horizontal entre comunidades locales, por ejemplo, pueblos originarios y campesinos, de cara a la construcción de ese común universal, a la relación con el Estado, en un contexto de extractivismo, donde en algunos países, empresas concretamente, han explotado, a mi juicio, esos conflictos y los han exacerbado para su propio favorecimiento. Y lo segundo, en el caso colombiano, el riesgo de la fetichización de los instrumentos de gestión de lo común local. Por ejemplo, las asambleas comunitarias se hacen en muchas comunidades rurales, pero en esas comunidades rurales pueden participar 1.000, 2.000, 5.000 personas y solamente conversan y deciden algunos liderazgos destacados. Entonces, sobre esa fetichización también de los mismos instrumentos de gestión de lo común, ¿qué podría reflexionar? Gracias. Gracias, John, por las preguntas. Esta reflexión que hace sobre los conflictos territoriales locales es una realidad. Y es una realidad permanente. De hecho, es la manera en que existe hoy por hoy lo común local. Agregación muy densa de una comunidad que puede ser una comunidad electiva de personas que se agregan en torno a un interés, o puede ser una comunidad de parentesco, en el caso agrario, en el que la comunidad y los comunes preceden al propio común actual, aunque se revitalizan a través de la asamblea y la participación de la gente, pero esa densidad muy fácilmente entra en rencillas y en conflictos con otras densidades inmediatas o otras densidades socialmente diferenciadas. Puede ser por la disputa de agua, ¿no? Porque cuando hay suficiente agua, ha habido las lluvias, en fin, no hay problema. Pero cuando escasea el agua, surge la pelea. No solamente entre familias dentro de la comunidad, sino entre una comunidad respecto a otra comunidad, tan pobre y tan comunitaria como la primera, en torno a un recurso que ha sido durante décadas o siglos un recurso común, gestionado comúnmente. Pero la escasez lleva a fricciones, a diferenciaciones, a exacerbaciones de antiguos conflictos. O eso incluso en comunidades similares, densas localmente y similares, pero diferenciadas. Y más aún cuando se trata de comunidades como de otro tipo. Pongo el caso en Bolivia, me voy a ubicar, entre comunidad agraria y productores que también son hijos de los comunarios locales para extraer, por ejemplo, oro en zonas de tierras bajas, o entre comunidades indígenas más antiguas con comunidades indígenas nuevas. Y se genera conflictos por la tierra, conflictos por la gestión de la educación, conflictos por el uso de los caminos, conflictos por el uso de los bosques. Y de hecho,
parte de la lectura de los teóricos de los comunes es soslayar esas conflictividades de los comunes. Y ese también es un gran error, porque es una mirada idílica y es muy, una mirada muy de libro, y no es una mirada en el terreno de la potencia rica de lo común, local, pero también de su conflictividad egoísta frente a otros comunes locales de al lado o cercanos. Y la lectura que tengo es justamente la fuerza o la importancia de los momentos revolucionarios, de crisis social, de levantamientos, es que estas tensiones internas locales que desangran buena parte o gran cantidad de la energía común de cada grupo por su lado, la desangran a la comunidad. En esos momentos, en torno a un tema, no desaparecen, pero quedan en segundo sitio. Y se crea una comunidad expansiva que se sobrepone a las diferencias, a las distancias y a las peleas locales, entre comunes locales, y crean un común más general. Y la pelea por ese común más general, exitosa o mediada a través del Estado, luego da herramientas para resolver internamente sus propias conflictividades locales. Pongo como ejemplo Bolivia, pero se puede encontrar en todos los países, en torno al agua. Antes de la guerra del agua, en Bolivia en 2000, hubo otras guerras locales por el agua entre comunidades. Se llamaba la guerra de los pozos. Se peleaban comunidades porque había escasez de agua y se peleaban entre las comunidades. Pero la comunidad o el común general en torno al recurso agua para que no se privatice, creó un espacio de deliberación común para resolver este tema específico. Y una vez resuelto ese tema específico, ayudó a resolver, si no totalmente, parcialmente, los propios problemas de divisionismo regional. Entonces, la vitalidad y la importancia de los comunes generales que se producen en los levantamientos, en las grandes luchas, en las sublevaciones, tiene esa fuerza. Permite sobreponerse a sus diferencias locales y crear un común que unifica y a la vez crea mecanismos de resolución interna de las propias diferencias. Y entonces, ¿cómo no darle la importancia a ello? Nuevamente, soy una persona que confía mucho en esta fuerza de lo común más general, como el gran escenario, como la gran gramática de nuevos comunes y de resolución interna del faccionalismo popular. No nos olvidemos que lo popular, por definición, es faccionalista. Está faccionado. Por eso es subalterno, ¿no? Y los momentos de desunificación, decía Gramsci, solamente se dan como Estado, paradójicamente. Lo hacen contra el Estado, pero se dan como Estado. Y fuera de eso, otra vez se va al faccionalismo. Lo popular, por definición mismo, está faccionalizado. Y solamente cuando emerge el momento plebeyo, lo popular deviene en acción colectiva y entonces los faccionalismos encuentran otras vías de resolución, otros canales de atemperamiento, mucho más creativos y propositivos de las comunidades. Y sobre esta fetichización de los comunes, tú has mencionado algo que yo no lo he mencionado y recojo para reflexionarlo e incluso incorporarlo en el texto. Y es cierto lo que tú dices. Es cierto lo que tú dices. Cuando uno va al nivel más territorial de la asamblea, hay mayor proceso de democratización de la palabra. Y
porque ahí también existe un sistema de rotación, de turnos, de recambio generacional que permite que no se estabilice un mando o una conducción permanente y que acapare un conjunto de valores y de riquezas sociales legítimas del entorno, la palabra, la capacidad de organización en ti. Pero cuando te vas alejando un poquito más allá de lo local y subes a un nivel intermedio, cuando tienes una asamblea de varias comunidades regionales todavía, no estoy hablando ni siquiera a nivel departamental, mucho menos nacional, cuando ya vas avanzando a un nivel regional, esta democratización de la palabra, de los gestos, de la participación, va comenzando o puede comenzar a debilitarse, ¿no? Porque ya comienza a intervenir otro tipo de factores o de capitales de movilización, con la experiencia que tienen ciertos dirigentes, la habilidad para dar la palabra, la habilidad para intervenir, la habilidad para poder utilizar lenguaje estatal efectivo con lenguaje local, que es también toda una sabiduría que se va concentrando en algunos dirigentes. Y eso ya se vuelve más potente cuando llegas más arriba, ¿no? Y de hecho, eso se visibiliza mucho cuando entras en asambleas de rutina. Lo interesante es que cuando estás en asambleas de acción colectiva, eso es mucho más difícil, porque la decisión que se tome a nivel de dirigente involucra la coparticipación de la base. Y si no hay una base motivada, interesada, que se sienta reconocida y oída, no se va a movilizar. No va a hacer caso a su dirigente. Y si es una base que se llama involucrada, que se siente reconocida, motivada, porque puede participar en los distintos niveles de toma de decisiones, va a participar, ya sea en una marcha, ya sea un bloqueo, ya sea en una gran concentración. Y entonces ahí el monopolio social, digamos, de estos capitales de liderazgo va a ser menos efectivo. Se vuelve efectivo en tiempos de estabilidad y se vuelve menos efectivo en tiempos de gran movilización. Nuevamente, entonces, son las grandes movilizaciones las que revitalizan las estructuras piramidales del debate y de la liberación colectiva. Sin acción colectiva y movilización, las estructuras piramidales dejan de ser fluidas y comienzan a osificarse, no como el Estado, pero comienzan a osificarse también al interior de la propia sociedad. Este punto me parece muy importante para tener una mirada comprometida, pero a la vez también realista y muy, muy de fondo y muy de adentro de cuál es la dinámica y la lógica de la acción colectiva, y no tengamos una lectura idealizada. O sea, el otorgarle la potencia de transformación a la sociedad nos exige a la vez tener una mirada realista de esa potencia, ¿no? Para comprometernos con esa potencia, pero realista de su fuerza y de ciertas limitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro. Creo que esta es una demostración apabullante de la importancia de lo que genera la práctica política como experiencia a la hora de entender el movimiento de la realidad sociohistórica. Me parece que eso está ofreciendo Álvaro, claramente me parece, al momento de responder a las diferentes interrogantes, pero hay algo del orden de la experiencia política, directa o indirecta, pero muy próxima a la política, que es completamente necesario para ajustarse a un principio de realidad. Entonces me parece que parte del problema que estamos teniendo en la academia es prescindir, es haber creado o recreado con base sistémica o no estructural esas distancias con la política realmente existente, ¿no? Y con los políticos que buscan dar cuenta de esa
pretensión explicativa de base también científica, ¿no? Así que muchas gracias por ese registro valioso, Álvaro, porque solamente conversa, haciendo política o conversando con alguien que la hace, se puede, me parece a mí, tomarle el pulso y lograr calibrar algunos esfuerzos teóricos que estamos haciendo desde posiciones más, más inscriptas aún en la academia. Así que muchas gracias. Esto me preocupa porque me dan ganas de discutir mucho y no hay tiempo y se acabó el evento. Solamente voy a cerrar esto provocándote. ¿Para qué? Para que vengas a Córdoba y construyamos un común local en la Facultad de Ciencias Sociales con pretensiones de expansión nacional y universal, digamos, desde la Facultad de las Ciencias Sociales. Y voy a decir solamente esto para cerrar, digamos. Es más difícil imaginar el fin de la dependencia de América Latina que el fin del capitalismo, parafraseando a Mark Fisher. Dejo esta provocación y nos estamos viendo, querido Álvaro, en la próxima. Muchísimas gracias a toda la gente que es muchísima la que estuvo conectada por el canal de YouTube. Gracias a Javier Moyano, director del doctorado, por hacer posible todo esto. Gracias, Pablo, y gracias a todos. Y nos estamos viendo en la próxima, que seguramente será muy pronto, digamos, en un mundo post-pandémico nos tendrá juntos seguramente. Un gran abrazo, gracias Álvaro por tu tiempo, que es infinitamente valioso. Gracias a toda la audiencia que sigue conectada a casi 3 horas de haber comenzado este evento. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte para toda América Latina. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo. Gracias.